Muy buenas, gente. Bienvenidos a todos a otro nuevo directito. Y nada, bueno, hoy vamos a jugar a Prison Simulator, que bueno, no tiene mala pinta. Y nada, tampoco hay mucho más que decir. Hoy nos ponemos directamente con ello y a ver qué tal se nos da. Tengo que decir que estoy jugando en ordenador y mi ordenador tampoco es que sea muy bueno. Pero vamos a intentarlo y si no a unas malas nos vamos a jugar a la Play, al GTA, otra vez al Far Cry o algo de eso. Así que nada, lo dicho, vamos a ir poniéndolo todo. Eso sí, tengo una partida empezada. A ver, un momentito. Vamos a darle aquí. Así que bueno, pues nada, tengo una partida ya creada porque lo he estado probando a ver cómo iba y tal, pero vamos, que tampoco he jugado mucho, así que vamos a empezar una nueva partida y nada, pues vamos a ver cómo se nos da hoy. Vamos a ver un momentito, vamos a nueva partida y por cierto, vamos a quitar la musiquita. Vale, pues nada, no sé si estará bien ahí la cámara, pero en esta escena no tengo hecha una carpeta con la cámara y todo, o sea que de momento se va a quedar ahí. Vale, pues vamos a darle a confirmar. De momento, la cosa es que todo funcione y vaya bien. ¡Ey, se mofa! ¿La habéis escuchado? Pues yo qué sé qué ponemos. Vamos a poner prisión estatal. Hala, hala, ¿qué hago? Mismo. Por ponerle algún nombre. Vale. Muy bien, muy bonito. Que sí. Sí, voy a poner aleatorios. O sea que la verdad es que podríamos crear directamente los personajes nosotros mismos, las bandas y todo. Pero es que en realidad eso no nos vamos a poner a entretenernos. A ver quién hace todos estos personajes y le... Bueno, no, no, que no. Yo le doy a aleatorizar todo. Pero ¿por qué todos se mofan en este juego? Bueno, lo dicho. Ahí está. Aleatorizar, vale, muy bien. Y pues finalizar, ¿no? Ya está, ya tenemos todos los gamberros por aquí. Ahora, esto es lo de las bandas, que... Como digo, la verdad es que me da igual. A ver, vamos a ver, confirmar. Aquí otro igual. Una banda va a ser los Squirrels, otro los Foxes y otro los Bears. Sacando el dedo. Pues perfecto, me sirve. La cosa que esté igualado todo y bueno, y sobre todo que vaya bien el ordenador porque me da a mí que... Como este ordenador es una cagarrutilla, tiene ya bastantes años, esa es otra. No esperéis encontrar gráficos de la hostia porque mi ordenador no puede con ello. Pero bueno, está en medio, creo, los gráficos. Y demasiado, que a lo mejor... espérate que no se nos quede pillado o cualquier cosa. La cosa es que cargue. Si carga, vamos bien. El tío ahí trabajando, muy bien, muy bonito, pero queremos que inicie el juego. ¿Iniciará? Si no, lo dicho, nos vamos a... Ah, vale, he escuchado algo. Eso quiere decir que va a empezar. Se supone. Hola. Vale, he escuchado otra cosa. ¿Funcionarás? Sí, ¿no? Vale, venga, por lo menos el vídeo se está poniendo. Imagino que lo que se escucha así porque he quitado la música. Y ahora mismo tendría que haber música y no la hay, pero bueno. Claro, es que al quitar la música el vídeo pierde un poco el sentido, ¿no? Pero es que no quería música. Si lo llego a saber, dejo la música aunque sea para la intro, joder. No me jodas. Pero bueno. Ahora si no la ponemos un poquito y la dejamos bajita y ya está.
Bienvenido a Prison Simulator. Para seguir las actualizaciones o informar sobre errores, únete a nuestro Discord. Los cojones. Tu objetivo principal es desarrollar las rutinas asignadas para el día. Consulta la lista en el diario, por defecto J, la J, ¿vale? Durante el día, reacciona ante el mal comportamiento de los presos, ya sea hablando con ellos, y no se leía más. La mayoría de tus acciones serán evaluadas por otros guardias. Sí, muy bien, muy bonito. Durante tu tiempo libre puedes relajarte jugando a minijuegos, realizando misiones secundarias o reaccionando a los eventos del juego. Muy bien, muy bonito. Ahora, la cosa. Vamos a empezar, a ver. Amigo, ¿qué me cuentas? Sí, lo soy. Dime. Igualmente. Quiero hablar contigo antes de tu turno. Que soy muy bueno. Somos los mejores agentes. Tu equipo básico de la taquilla. Vale, pensaba que me señalaba la taquilla. Vale, te sigo. Cuéntame. Hostia, creo que la sensibilidad está un poco... ¿no? No sé. Cerramos. Estamos equipados. Que sí. Sí, soy el nuevo. Tu alcalde. Muy bonito. Estoy bien. No nos asustan estos presos, coño. Son píxeles, joder. Vale, vale. Y después cada rutina tendrá tiempo libre. Sí, eso ya me lo habéis dicho. Vale. Que sí, que soy muy bueno. Vámonos. Muy bien. Te cierro la puerta. Vale, tenemos que ir para allá, aquí. Vale, aquí se corre. Vámonos. De momento... puedes comprar algo de comida si lo necesitas. Comer restaura tu HP. Ve a la máquina expendedora y elige algo. Elige lo que te guste y establece la cantidad confirmada que sigue. De momento no voy a comprar nada. ¿Para qué me voy a gastar la pantalla nada más empezar? Uy, qué tironcitos me pega de vez en cuando. Vamos a ver. Bien del todo no va, pero bueno, de momento me sirve. Mientras que no se nos quede pillado. Que sí, que es lo que tú quieras, la palanca. Vale, vamos a la palanca. No mires aquí. ¿Qué cojones? Vale, vamos a abrir. Es lo que nos dice que hagamos. Vale. La Q y elige el contador. Vale. Pues venga, vamos a empezar. Uno contado. Otro contado. ¿Qué miras tú? Venga, contado. Venga, vamos a ahí. Vamos uno por uno. Vale. Otro. Aquí falta uno. Si un recluso no respeta las normas, debe de recibir un castigo. Pero primero tienes que apaciguarlo con una tonfa o un taser. En algunos casos, una charla es suficiente, pero normalmente no. Elige el walkie-talkie y ve hacia la persona agresiva. Utiliza el walkie-talkie y elige uno de los castigos disponibles. El recluso recibirá una marca de castigo sobre su cabeza. Si eliges el aislamiento como castigo, habla con el preso tras terminar la rutina y llévalo a la celda de aislamiento marcada. Luego cierra la puerta. Vale. ¿Por dónde íbamos? Que hay uno que se va a pegar, tú.
Esta es tu principal herramienta de fuerza directa. No puedes matar con ella, pero puedes apaciguar a un preso problemático. Para atacar, pulsa la tecla, ta, 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 asignada, muy bien. Un ataque potente, mantén pulsada la tecla de ataque asignada. Al atacar de esta forma, utilizas parte de tu resistencia. También te permite protegerte de los golpes. Debes mantener pulsada la tecla de defensa. Vale. O sea que si yo hago así, me cubro. Espérate, que se están dando tú. ¡Toma! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Pero por qué no? Vale, el que ha empezado la pelea ha sido este. Así que... Walkie-talkie, como nos han dicho. Hijo de puta. Sí, sí, pero espérate, tú no te largues. A ver, serás castigado. Tú has empezado la pelea, ¡calvo! Vamos a empezar duros, porque si no, esto se nos... ¡Que se están pegando por ahí! Espérate, más pelea, ¡vamos! ¡Vamos! Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿El primer día y ya empezamos así? No, contador, no, walkie-talkie. Esta vez ha sido este. ¿Dónde vas tú? Sí, a ti te hablo, a ti. Pues no saldrás de la celda. ¿Por qué? Porque me sale a mí de los huevos y tengo yo la llave. Ahora, lo que no sé es por dónde íbamos contando tú. Ah, por... No, por dónde íbamos tú, que no me acuerdo. ¿Cómo sigo contando? Ah, vale, John Harris me falta, por ejemplo. Vale, vale, tenemos una lista ahí. Christopher, no sé qué lo tenemos. Charlie, vale. Este es el que me queda por contar. Este ya lo tenemos. Mason, no sé qué también. Ahora hablamos con el que está dentro de la celda, a ver qué le pasa. Pero mientras vamos a contar a los que ya están fuera, joder. Tú, y aquí porque hay gente que no... Vale, vamos a sacar la porra, por si acaso, que no me fío de estos cerdos. A ver. Recuento de prisioneros, vamos. ¿Cómo que hoy no puedo ir? Porque tengo miedo, pero estás en una cárcel, chaval. De Cristo, me ha amenazado. Que se la voy a pagar, me gustaría quedarme en mi celda. Puedes quedarte en tu celda, pero te vas a quedar ahí todo el día. No, no me importa. Tira para afuera, no te jodes, estamos de recuento. A ver, que te jodan, lo siento mucho, pero... Para afuera. Si solo quiero contar. Que sí, tú di lo que quieras. Pero ¿qué les pasa a todo el mundo dentro de las celdas? La porra, por si acaso, nosotros ya vamos preparados. ¿A ti qué? Fadista, nikatata. ¿Cómo que? ¿Puf? ¿Qué pasa? ¿Puf? No titu. No me ato, riketu. Llevo una semana intentando cagar. ¿Quieres un premio? Pediste la macata. Digasta, no titu. Ah, vale. Venga, pues este tío ha hecho caso. Joder, pues empezamos fuerte, ¿no? Ahí, contado. Y nos queda... el que hemos dicho dónde estaba tú. Este de aquí, a ver. Y nos queda otro más, ¿eh? Este es... Coris Kurrunner, no sé qué, su puta madre. A ver. ¿Dónde viene Agen? ¿Este qué excusa me va a poner? Ahí está, a ver. Y bien. Oh, Ken Miar. ¿Qué? Si has hecho, hijo. Está todo colocado. Kuenbika. Va afuera, da igual. Da igual lo que quiera decir este tío. Vale, le contamos y nos queda John Harris. John Harris es este. Vale, hablar con él también. A ver, otro cerdo que no quiere salir de su jodida prisión. Hoy no puedo ir, pero ¿esto qué se creen que es? ¿El colegio? Otro que tiene miedo. Que sí, que estás en una cárcel, no. A mí, otro igual, venga, no me importa, para afuera.
Que fuera ahora, coño. Eres tonto, ¿qué? ¿A quién follarse hoy? O sea... Venga, que sí. Contado. Tarea completa. Ahora tienes tiempo libre, puedes jugar a minijuegos o hacer algunas misiones secundarias. Cuando ves que alguien tiene el signo de exclamación sobre su cabeza, significa que tiene una misión para ti. Haciendo misiones secundarias puede ganar dinero y respeto. Otros iconos, como los puños y las nubes, muestran la tarea que tienes que completar. Pegar una paliza a alguien o hablar con alguien. Encontrarás más información en el tutorial, sí. El icono de la marca sobre la cabeza del preso significa que has completado tu tarea. Puedes hablar con él sobre tu pago. Comprueba el mapa para ver dónde... Vale, muy bonito. Puedes saltarte el tiempo libre interactuando con uno de los bancos disponibles del vestíbulo. Tras un segundo podrás empezar la siguiente rutina del plan del día. Me sirve. De momento, pues vamos a probar las pesas. Que aquí están todos muy tochos. Y nosotros no vamos a ser menos, ¿no? Habrá que darle un poquito de caña. Venga, ahí, ahí, ahí. Ah, verdad que tenemos resistencia. Tampoco puedo usarla toda. Ahí, ahí. Imagino que el gimnasio nos dará más resistencia y al final... Digo yo que aguantaremos más, ¿no? Eso es lo que nos conviene. Porque luego allí veo como para disparar. Y este será el banco que dice que se salta todo. Pero bueno, si hay cosas que nos dan resistencia o cosas así, ¿por qué no vamos a hacerlas mientras? Vámonos. Guardias de prisión nos respetan un 47% y los presos un 39%. Uy, 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 qué lagazos me pega. Y eso que este juego no es por internet. Puedes mejorar tus estadísticas. En la medida en la que... vale, muy bonito, bonito. Vale. A ver, preso de mierda, fuera. Que voy yo. Vale. Pues perfecto. Vamos a pulsar flechas. Vale, una. Hostias, que tenemos que hacer dos de tú. Otra. Vamos. Ole. Joder. No me jodas. Vamos. Cinco. Que tú puedes. Si es que estás totocho. Vale. Vamos. Joder. Espera que se me pasa. Me pongo a mirar aquí. Vale, nueve. Joder, pues. Y esto es para conseguir resistencia, ¿no? Joder. Vamos. Ole. Venga, que te queda una, macho. Vale. Ah, mira, 20 de resistencia. Ahora tenemos 100. Ve a las celdas, escolta al preso a las celdas de aislamiento. Vale, o sea que como que el día hoy ya lo hemos pasado. Vale. Ya se nos ha gastado la resistencia de los huevos. ¿Veis? Por eso creo que tenemos que hacer más pesas para conseguir más resistencia y poder aguantar un poquito más, ¿no? Vale, volvemos a tener resistencia. Vamos a darle un poco de caña. Ahí. Y ahora llevar al preso este de mierda a la celda de aislamiento. Vamos a ver. ¿Quién ha sido? Ah, el calvo, ¿no? Era el calvo. El que hemos mandado. A ver, por si acaso. ¿Pero qué hace? Ay, qué agudo. Pero si se está meando fuera, tú. ¡Qué hijo de puta! ¿Por qué tú? ¡Que te jodan! Pero que aquí hay gente que tiene que limpiar luego esto. Vámonos, tú. ¿Cómo lo hago? Ah, vale, tendré que hablar con él. Pero... ¡Qué poca vida me queda! Vamos. ¿Se viene o no se viene? Vale. Nos queda poquita vida, ¿eh? Estamos un poquito jodidos. Puto preso de mierda. Sí, sí, tú ven, calvo. Tira para adentro. Ay, aquí sin high, aquí a tomar. Que te jodan. Te has llevado una hostia de gratis. Vámonos. ¿Ahora qué? Que estamos bien jodidos. Pero ¿qué pasa? Vamos a quitarnos la mierda esta. Ay, joder.
No, sí, esto un reto no, va a ser, vamos. Vale, por aquí, digo yo. Ahora por aquí. Se supone que nos podíamos curar. La J he conseguido. Ah, vale, ahora vamos a control de paquetes, tiempo libre y luego taller. Pues estoy bien jodido, ¿eh? No estaría mal. A ver, ¿qué más tenemos? Inventario. Vale, no tenemos nada. Ni legal, ni nada. Vale, venga. Pues vamos a quitar esto. Que... ¿Y cómo? Yo creo que no voy a durar ni el primer día. El primer día me van a joder vivo. O eso, o compro algo de comida en la máquina esa que nos han dicho antes. Durante esta rutina tienes que revisar el contenido de los paquetes en busca de contrabando ilegal. Acércate al estante y coge un paquete. Y a continuación ponlo sobre la mesa. Vale, estos son los que no están mirados y esos los que sí. Vale, recogemos este paquete. Lo dejamos en la mesa. Abre la caja, coge el objeto... Inspecciona el objeto girándolo. Ábrelo y comprueba su interior. Si encuentras algo, revísalo. Si encuentras contrabando, confíscalo para que la prisión lo destruya o quédatelo. Coloca los paquetes revisados en el segundo estante. No intentes hacer trampas poniendo paquetes no revisados. Vale, pues vamos a abrir, a ver qué hay aquí. A ver, coger. Lógicamente es lo que os decía, que tampoco es que se vea de puta madre, no se ve ni siquiera bien, no sé si lo veis. Pero bueno, me sirve, aquí no encuentro nada, así que este estará bien. Vale, cuando encuentre... vale. Pues nada, ese no veo que tenga nada, vamos a coger esto. Aquí, ¿veis algo raro? No, no, aquí no veo nada raro. A ver, en la tableta de chocolate, hijo. Mleco. A ver, aquí han escondido algo. Tampoco veo nada, ¿no? Vamos a seguir mirando. Dentro la caja. No, aquí no hay nada. Pues nada, otro que está bien, yo qué sé. Caramelitos, sí, pero... Hay otro caramelito distinto por ahí dentro. Pues no veo nada. Ya está todo. Pues nada, cerrar, venga. Aquí no hay nada. Y estamos bien jodidos, nos van a dejar... Vamos, estamos en las mínimas. Vamos a coger este paquete. Lo dejamos por aquí. Joder, vamos a revisar cosas, venga. Hostia, qué asco. Está asqueroso esto, ¿eh? Y eso, menos mal que no se ve bien del todo, si no. Vale, una lata. Tampoco, aquí no veo nada. Siguiente. Ah, no, me parecía ver algo rojo ahí al fondo, ¿lo veis? Pero no, no sé. Aquí no hay nada. Vamos a coger esto. Los caramelitos. ¡Ay! Aquí sí. De momento vamos a asegurar. Más adelante ya iremos viendo a ver qué podemos coger, qué no, cuándo, ¿no? No sé. De momento, ¿para qué vamos a empezar mal? Vamos a asegurarlo directamente y ya está. A ver, abre sésamo. No veo nada. Vale, siguiente. Ábrete, tableta de chocolate. No veo nada. Venga, por cerrar. Pin, pin, pin. Y esta revisada. Aquí. ¿Qué es esto? Ahora lo vemos a ver qué es. Vale, aquí las pastillas. Estas no suelen tener nada, ¿no? Por lo que veo. Hemos encontrado un móvil, pero bueno, lo hemos asegurado directamente. Aquí tampoco veo nada. Vamos a ir un poco rapiditos, mientras que no veamos nada raro. ¿Y esto qué es? Ah, es un libro. Joder, es que se... Pero... qué canteo, ¿no? O sea... A ver, vamos a ver, un momentillo, vamos a ver. Asegurar también. Yo no, de momento no me voy a quedar nada. No sé si ahora comprarme algo de comer, tío, antes de seguir con la siguiente misión. Vamos a revisar esta caja y tendremos que comer algo, ¿no? Porque así, a ver si nos vamos a liar a puños con otro preso y terminamos lo que viene siendo muertos en vez de
A ver. Nada, siguiente. Mientras que no veamos nada así en plan rapidito. Siguiente. Joder, si es que nada tiene nada. Qué buenecitos son en esta... que he encontrado algo. Gira, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Hostias, agujas. Asegurar. De momento vamos a ser buenos policías. Y luego ya más adelante ya veremos a ver si podemos robar algo. O no sé, algo que nos convenga. No sé. Veremos, a ver. Vale, revisado. Y para acá. Vale. Vale. Vamos a seguir por aquí. Vamos a ver. Otra vez podemos hacer gimnasio. Gimnasio, baloncesto. Vamos a probar lo de disparar. ¿Eso nos dará algo? O... Que por cierto, ya que estamos, no sé cuánto dinero tenemos, pero vamos a comprar algo, ¿no? A ver, tú, por ejemplo. Solo tenemos 20 pavos. ¿Y cuánto cuesta, yo qué sé, esto? Cura 750. Yo qué sé, vamos a comprar un par de Coca-Colas de estas, ¿no? Dos, ahí dos, confirmar. Y ahora, ahora cómo utilizo yo esto, a ver. Se supone que era aquí, en el inventario, aquí. A ver. Vale, hemos rellenado, la otra no la vamos a dejar por si acaso para en otro momento. A ver, ¿esto dónde está? Galería de tiro, aquí. Bienvenido a la galería de tiro, aquí podrás relajarte entrenando tu puntería. Ve al puesto seleccionado para empezar, cada puesto tiene un modo de juego diferente. Elige una de las armas disponibles y dispara los objetivos según las reglas del modo elegido. Vale, pues vamos a ver. Usar. Tienes que destruir X objetivos para conseguir tantos puntos como puedas. Vale, ese no podemos, tiene que ser con pistola. Pues vamos a probar. Apunta moviendo el ratón para disparar, mantén pulsado para cambiar al modo apuntar cuando se te agote la munición, el arma se recargará automáticamente. Vale. Vale, vamos. Ahí he fallado, Fuera. Y este arma, ¿cuántas balas? Ah, vale, iba a decir cuántas balas tiene, tío. Vale. Joder, no atino ni una, ¿cuántas fallo? 3, 2, 1, pum. Ah, vale, ya. Pensaba que iban a salir más. Nuevo registro. Hemos tardado 30 segundos y hemos hecho 66 puntos. Y precisión, 84. Es que la verdad es que hemos fallado muchas, No me jodas. Vamos a confirmar. Vale, y ahora, ¿qué toca? Ve a buscar a los presos al bloque de celdas. Vale. Pues vamos. ¿Esto qué es? Duchas. Ah, vale, que esto se desbloquea más adelante. Pues nada, vamos al bloque de celdas. Y se supone que hemos leído antes que tocaba como taller, ¿no? O algo así. Para ir al taller, selecciona primero algunos presos usando el contador. Se prepararán para una reunión. Cuando indiques el máximo de personas a trabajar, elige el comando seguidme. Los reclusos irán contigo al taller. Vale. Vamos a coger el contador. Este es agresivo, este no me lo llevo. Otro que es agresivo. Vamos a mirar a gente a ver. Que no sea agresiva, no vaya a ser. ¿Este qué? Neutral. Pues está tocado. Vale, se irá a poner a la fila, digo yo. Tú, inofensivo, venga conmigo. Agresivo, que te jodan. Si sois agresivos, aquí en esta celda os vais a quedar. Inofensivo, pues tú también, venga, gafitas. Lo tienes todo. Casi calvo y gafitas. ¡Otro que se me afuera! ¿Pero qué pasa? Pues venga, vámonos. Inofensivo. Inofensivo, pero se me afuera el cerdo. Agresivo.
tú que eres el ninja. Este, pues tú, otro, venga, todos los que mean, conmigo. Vale, y ahora, ¿cómo se elegía eso? Vale, aquí, seguidme. ¡Oh, defiren! Vale. Vámonos. Vamos también a ponernos la porra, que yo no me fío de esta gente. ¡Come on, then! ¿Pero que por qué tenéis que gritar? Vámonos. ¿Y si voy corriendo, qué pasa? Esto... Ah, vienen corriendo detrás mía. Vale, vale. A ver si se va a escapar alguno, no se jode. Venid, venid. ¿Estáis todos? Pasen, pasen y vean. Oh, can we are. Ahora ve al armario que hay a la derecha de la entrada. Saca las herramientas que hayas elegido y ve a cada uno de los convictos para darles una herramienta con la que trabajar. Presos con herramientas. Mal. Asegúrate de que todos trabajan. Si alguien hace el vago, repréndelo o usa la fuerza directa. Los presos tienen que trabajar durante un tiempo determinado, pero si trabajan más tiempo, la prisión ganará más dinero. Pues entonces les vamos a tener aquí lo que haga falta. Vale, herramientas. Aquí. Estas. Vale, para mí. Para mí. Para mí. Joder, es que darle esto a unos presos mal, ¿eh? Pero este no era inofensivo porque... ¿Y si no quiero? Para ti te voy a dar... Es que cualquier cosa es jodida, da igual. Venga, toma. Tira. Siguiente. Vamos a dárselo aleatoriamente y ya está. No vamos a estar con más rollo. La lima. A ti le vamos a dar la llave inglesa. Y a ti lo que queda. Cuchillo, qué bien. El cuchillo se lo damos al más grande. Perfecto. Vale, y tenemos que cuidar que trabaje. Este está trabajando. Este, bueno, trabajando. Está solo dando golpes a una pata de una mesa, así que... Ese también está trabajando. A ver, vamos aquí. Este se supone que también es... Es que, joder, ¿qué diferencia hay de que trabajen a que no trabajen? En realidad, para mí... este. Vamos a hablar con él. Están sentados en sus culos sin hacer nada. Hoy tú trabajas. Sabía yo que nos teníamos que dar de hostias. Vale, walkie-talkie, a tomar por culo. Otro castigado. Pero será jodido, hijo de su madre. No, sí. Tú no te me escapas. Vosotros que no sal de la celda, vamos. Que te jodan. ¿Por si acaso me vuelvo a poner la porra? Vuelve a tu sitio de trabajo, que vea yo que trabajas. Dale, ahí. A trabajar, majo. Serán cabrones. A ver si alguno se va a liar a hostias otra vez. Cuando llegues al tiempo mínimo, puedes reunir a los reclusos eligiendo comando formación. También puedes esperar y dejar que trabajen más tiempo. De esa forma conseguirás más dinero. Pues vamos a dejarles que trabajen más tiempo. Lo que pasa es que cuanto más tiempo trabajen, seguramente... más se cabrearán. Ah, arriba pone que llevamos $42, 43. Pues venga, a trabajar, cerdos. La cosa es que vea yo que están trabajando. Se sigue ahí moviendo el torno ese, muy bien. De momento, no sé, van todos bien, ¿no? Están trabajando todos. A ver, que vea yo. La línea está mal. Rectifica. Vamos a ver. Pues no sé, están trabajando todos. Ninguno está haciendo nada así, ni el vago ni nada, ¿no? ¿Este qué hace? ¿Dónde tiraron? ¡Aron! Pero este se supone que está trabajando de verdad. Vamos a dejarlos un poquito más y venga, los reunimos, que ya llevamos bastante pasta.
De momento, para empezar, yo creo que está bien, así que... Creo que alguien se ha cagado encima. Vaya frases que tienen. A ver, ¿cómo era? Aquí. Y formación, venga. Vamos. Qué cara tiene este tío, mira. Vosotros sois presos. Me cago en la hostia. ¿Qué hay que hacerle? Ah, devuelve las herramientas. Lo pone ahí en un lado. Lo pasa que está debajo de la cámara. Vosotros no lo veréis. Vale. Pues ya sé que la cámara en este juego tiene que ir a otro lado. Pero ahora mismo no puedo cambiarla. Devuelve la herramienta. Date prisa, dice. Unos cojones, lo que me saca a mí de los huevos, ¿no? Vale. Dámela. Vale, herramienta. Sí. Vale. Y este es el que hemos castigado. Otro que me dice que tiene hambre. Que te jodan. Vamos a ver. Vale, se dejan aquí otra vez. Una vez recuperadas todas las herramientas, ve a cada preso y regístralo. Esto significa que te están vigilando un recluso o un guardián. El número que aparece junto al icono te indica cuántos presos. Si te quedas con el contrabando y te vigila un policía o un guardia, acabarán con una charla desagradable. Lo mismo ocurrirá con el recluso, especialmente cuando le quitas el contrabando. Vale. Entonces, si yo me escondo y no me ve el policía, a ver, ahí para agacharse. Aquí no me ve. Y si le quito algo al preso, pues aquí no me ve nadie. Ah, vale, este no tiene nada. Vale, tú. Aquí no me está viendo nadie tampoco. ¿Diste marca a ti? Se trata de como ponerse en medio, vale. Para que el caso es que no te vean hacer alguna capullada. A ver si tiene alguno algo. Desde la pata. Pero si esto es legal, vamos a dejárselo. Pobre hombre, para unas galletitas que lleva. Y luego dicen que tienen hambre y llevan en el culo una galleta. Listo, mi tema. Si tú. Aquí nada y sin que me vea este guardia, que este es encima el cabrón. Otro que tiene hambre y resulta que lleva ahí una buena bolsita. Vale, pues vámonos, chavales. ¿Cómo era? Ah, vale, aquí. Seguidme. Vale, se supone que vienen detrás mía. No sé si se pueden escapar o algo mientras van conmigo. Bueno, vienen todos en filita, así que... Vale. Vamos. Tengo que aprender a defenderme mejor, porque solo doy hostias y al final yo me llevo muchas. Hostia, cómo suena a veces las rejas esas. Si completas todas las rutinas o emergencias planificadas, ve a la sala de reuniones para terminar el día. Vale. Pues nada, sala de reuniones. Estos ya se van solos a sus celdas, ¿no? Sí. ¿Y este qué? Ah, bueno, estaba castigado, pero no estaba en la celda de aislamiento esa. Vale, vale, vale. ¿Hay que cerrarle las celdas o algo? Vamos a cerrárselas, que yo no me fío. ¿Están todos? Yo qué sé, yo se las he cerrado, no vaya a ser. Vale, vámonos. A la sala de reuniones para acabar el día. Joder, es que vaya policía, pero si están, vamos. Parece un morcillo el hijo puta. Si no estamos yendo ni bien, o sí. Sí, vale, es aquí, digo, coño. Vale, amigo. Hablar. ¿Todo listo? Pues se supone. No tenemos nada más que hacer. Vale, pues nos han dado un nuevo nivel y se supone que hemos conseguido algo más de respeto de los guardias, un 18%. Respeto de los presos, poquito, un 1%.
y hemos hecho que el riesgo de motín baje un 1%. Pues nada, de momento si vamos así todos los días, vamos de lujo. Vale, pues continuar. Bueno, pues primer día completado, gente. No sé cuántos días serán en total, o a lo mejor se pueden estar aquí días y días y días, no lo sé. Vale. vale, digo. Venga, vámonos. ¡Aparta! Siempre se tiene que poner alguien en medio. Hacia donde se golpea el patio de la prisión. Vale, vamos al patio. ¡Hostias! En el patio de la prisión, tu principal tarea es buscar situaciones sospechosas y reaccionar en consecuencia. Advertencia, fuerza directa o castigo disciplinario. Préstate, vale. Si hay suficiente tranquilidad, puedes relajarte, pero existe la posibilidad de que no te des cuenta de ciertas situaciones incorrectas. También, o sea que esto también tiene la hora como lo del taller. Vale. Madre mía, pero que soy yo solo contra todos estos, que me la van a liar, ya verás. A ver, voy yo primero. Comportamientos sospechosos. ¿Alguien ve algo raro? Cuanto más tiempo dejes a los presos fuera, más respeto ganarás. Esto también nos conviene, dejarles bastante tiempecito. Ahora, hay que echar un vistazo. Pero ¿y cómo? ¡No! Pelea. Vale, vale, ya voy aprendiendo el cubrirme ahora, walkie-talkie. Este no se va a ir de rositas. El jodido calvo gafotas, tú. Vamos, tú. Por empezar una pelea, serás castigado. Pues aislamiento. El primero que pegue, aislamiento. Y luego ya los demás ya veremos. Vamos a ponerlo en la porra, que yo ya no me fío. Esos dos de allí, ¿qué están haciendo? Ah, vale, nada. A ver, aquí dentro bien todo. No veo a nadie haciendo nada raro. No voy a jugar al baloncesto, no vaya a ser que estos la líen. ¿Y ese que hace allí solo? ¿Y este qué está haciendo aquí, tú? Que está intentando escapar, tú. Oh, come on. Borel. Me tropecé por accidente, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Vale, sí. Pero vamos a dejarles un poquito. Pero. Eres tonto, te acabo de hablar, gilipollas. O sea, le acabo de avisar. Le he dicho que no. Que, o sea, se estaba intentando escapar delante de mi jodida cara. Levanta. Será castigado. Otro que no sale de la celda. A tomar por culo. ¡Comida! ¡Pelea! 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 Joder, ¿y cómo castigo yo a todos estos? ¿Pero qué pasa? Sí, sí, tú levantas. Serás castigado. Otro. Y espérate que se me está escapando ese de ahí detrás. Serás castigado. Otro castigado. Otro que no saldrá de ahí. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Que esto está siendo una locura. Dale, dale. Dale. Y es que este ya está castigado. ¿Cómo? ¡Qué locura! ¿Quieres parar ya, calvo de mierda? Pero si tiene un ojo, mira, mira. Tiene un tercer ojo el tío. Uf, vale, vámonos. ¿Cómo se hacía esto? Formación. Vamos a hacer pesas, ya que estamos aquí.
me la vais a liar. No me ato, rique tú. Todos en fila, vamos. ¿Pero se van solos o tengo que acompañar? No, no, porque ya me pone a mi tiempo libre. Fadista, nikatata. Que salgas de ahí. ¿Quieres salir de aquí, que esto es mío? ¡Aparta, cerdo! Usar. Fedista la macata. Ay, ay, bueno, tardaremos un pelín, pero nos conviene porque así subimos las resistencias, se supone. Así que vamos, vamos, aquí a ponernos totochos. Que como he dicho antes, si los demás en la cárcel están tochos, nosotros también. Vamos, vamos. Ah, se van sumando cada vez más. Antes eran 12. Ahora son 14 las que hay que hacer. Joder. O sea, que te puedes tirar aquí haciendo lo de las flechitas ni se sabe. Bueno, a nosotros que nos den resistencia y a tomar por culo. Vamos, vamos, vamos. Que nos quedan 3. 2. 1. Yuhu. Y otro. Venga, 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 venga. Fin. Vale, o sea que cada vez que hacemos... cada vez que hacemos una vez las pesas, nos dan 20 de resistencia. Ah, vale, y abajo sale. Vale. Escolta al preso al hacerla de... Vale, o sea que al que hemos castigado hay que llevarlo a su celda. Le damos una hostia a todo el que vaya a lo de aislamiento. Le damos una hostia antes de cerrar la puerta. ¿No? Vale, vale, joder, todo el pasillo este. Es grande la jodida prisión, ¿veis? Por eso quiero conseguir resistencia, para poder movernos de un lado a otro bastante rapidito. A ver, era este. No me fío. Vamos a sacar la porra. Vale, se supone que no está mojeado, así que... Hostia, hostia, que como venía, me parecía que venía a pegarme o algo. A ver. Tira para adentro. A todo el que metemos ahí dentro le vamos a dar una hostia antes. Liberación de prisioneros. Ve a la sala de registro. Ah, los que ya han cumplido su condena, ¿no? Hay que registrarles o cosas así para que se puedan ir. Vamos a ver. Por aquí, por aquí. Yo la porra en la mano, por si acaso, que yo ya no me fío de ninguno. Vale. Ah, donde las cajas, vamos. Pero que... ¿Cómo que no puedo abandonar si nadie quiere? Pero si acabo de entrar. ¿Qué dice esto? ¿Qué hay que hacer? Ve al escritorio. Ah, vale. Vale, vale. Hostia, si tiene el cuello tronchado. Este va así para adelante. ¿Y ahora qué hacemos con él? Coger. En el estante. Aquí. Dejar. Busca al preso. Pues es que esto es legal. Vamos a dejárselo, ¿no? Qué feo es el hijo puta, mira. No me jodas. A ver, ahora, compruebe los documentos. Hostia, espérate. 960071. Coincide, Albert Rodríguez. Albert Rodríguez. Vale. ¡Beso! 71. Y yo creo que coincide todo, ¿no? Las huellas son iguales. ¡No pesa! No veo nada raro. Joder, puta. A ver. Vale, pues yo creo que... está todo bien, ¿no? A ver. Aceptar. Pim. Llama al guardia por el altavoz. Ahí te van a hacer una cosita que no te va a gustar mucho. ¿Y ahora? Ya... ah, otro. Vale, pues venga, siguiente. A ver, amigo, la caja. Y esto porque está rojo. La caja.
Vamos a buscarle como al otro. Esto sí. No me está viendo nadie. ¿Lo puedo coger? Chupana. Ah, pero vale 18 pavos. Fines médicos. Fines médicos, dice el mechero, ¿sabes? Hostias, no nos está viendo nadie. Si me das 40 pavos, te lo dejo. ¿Qué me da 40 pavos? Pues para mí. Bueno, es un mecherillo. Y valía 18 pavos. Y le saca 40, joder. Hay veces que, mientras que no nos vea nadie, vamos a ser un poco malos. 95. No sé, yo no veo aquí nada raro. Paul Davis. Vale, esto imagino que será cuando se le cogió. Creo que está todo bien, ¿no? Y compruebas el número ID. Vale, sí, es que se supone que está todo bien. Pues me sirve, venga. Tira para adentro, majo. Vale, y ahora aquí te van a meter el dedito. Coño, me ahogo. Vamos a ir... ¿Qué le damos? ¿A las pesas otra vez? Porque disparar, ya hemos disparado. Bah, pesas. Cuanta más resistencia tengamos, mejor. Pero bueno, amigo. Toda la vida rodeado de idiotas. Pues como me pasa a mí, con el que tengo enfrente. A ver. Ahí, ahí, le hemos hecho que se parte. Venga, venga, hostia, ahora 16. Vamos, una. Joder. Esto es un lío, ¿eh? Para conseguir resistencia que haya que hacer esto, ya podría ser de otra manera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. 7. 8, llevamos la mitad. 9, joder. 10. 11. Si se escuchan mucho las teclas, lo siento mucho, pero es que mi teclado es así. No hay más, ni más ni menos. Vale, otro. Otro. Joder, 14. 15. Ya puede merecer la pena el tener resistencia. Joder. Me sirve, venga, vámonos. Aquí no hay nadie haciendo nada raro. ¿Qué dices tú? ¿Qué hostia te voy a dar? Como vuelvas a decir eso, tú... Cara mosaico, que eres un cara mosaico, vámonos. Bueno, ahora tenemos algo más de resistencia, imagino que por lo menos aguantamos un poco más. Y eso nos viene bien. Vea el bloque de celdas. Vale, a ver qué lo... Vale, no tiene suficiente resistencia. Perfecto, muy bien. Vamos, vamos. Ya volvemos a tener resistencia. Vamos a ir. Que llegamos tarde. Paso de lista nocturno. Esta rutina es un poco diferente a la de la mañana. Ahora tienes que asegurarte de que todos los presos vuelvan a sus celdas. Deberían estar frente a ellos tan pronto como aparezcan. Utiliza el contador para tachar a un preso de la lista. Cuando alguien no esté al lado de su celda y solo camine por ahí, tráelo. Es mejor recordarle quién manda aquí. Para contabilizar a los presos, con el contador, muy bien. Acércate a cada recluso, sí. Y acuérdate de cerrar las celdas cuando todos estén dentro. Vale. Pues vamos a ello, a ver. Pero si están todos andando. Ah, no, vale, se están colocando. Están todos haciendo lo que les sale la... Vamos a empezar, a ver, tranquilamente. Vamos a meter a los que haya que meter dentro. Los que están, los metemos dentro. Y ahora vamos hablando con los que no, porque... Si no, la liamos. Vale, vale. Vale, ese que te jodan. Porque no está en su sitio, así que... Vale, y ahora... No, esto no. La porra.
¡Anisa! ¡Anna! ¿Dónde va? ¡Anisa! Vale. Primer castigado que tenemos. No, espérate, que hay más. Dale, dale, dale. Dale, vale. Vale, joder, que las que se montan aquí, no me jodas. Tú lo primero, antes de que te vayas. Ridasto mi tafa. Vale, de la cena. Tú tampoco te vas a escapar, tú también has venido a dar puñetazo. Y otro que no sale de la cena. Vamos a volver a coger. Es que, pero es que. ¡Qué panda de hijos de puta! O sea. Tú, ¿qué pasa? ¿Por qué sigues aquí? Pues baja la tierra. Ahí, ahí. Tengo algo por ahí, por la puta garganta. Vale, este hemos conseguido que se ponga aquí, así que venga. Y nos quedan tres. Otra vez porra, que yo no me fío. Que en cuanto hablemos con ellos, a lo mejor alguno se nos revuelve. Como mi friend, ya es la hora, sí, venga, hijo. No lo estás viendo. Por el gym. O de Firaken. ¿Y quién nos queda tú? La vida va a ti. Frades tire tapa. Tisto mitma, si tu. La vida va a ti. Madre mía, qué gente, no me jodas. Que sí, son presos y han hecho cosas malas, pero chicos, ¿por qué os tenéis que comportar así? Qué pesadilla, entonces, los días en una prisión. Vale, ya están todos, ¿no? Venga, pues a cerrar las celdas. Ya está, ¿no? Ah, ya está, ya hemos pasado de día. Vale, vamos a ponernos esto. Ay, coño, mira, aquí tendríamos rifle antidisturbios y rifle de asalto, escopeta y granada. Y esto no nos pone lo que es, lo de abajo, pero como bomba de humo y bomba de gas, ¿no? O algo así. Venga, vamos a terminar este día y a ver qué nos espera en el siguiente. Vamos. Joder, cuánta vuelta hay que dar, coño. Cacho, vuelta, no podrían haber puesto una puerta ahí. Es que... ¿Por qué hablan así, tío? Sí, se acabó el día. Vale, pues otro nivel. Respeto de los guardias, más un 8%. Respeto de los presos, más 5%. Y riesgo de motín, menos 2%. Eso no está mal, ¿no? Presos golpeados, 14%. Rutinas realizadas, 9%. Que te calles. ¿Tienes prisa? Pues la verdad es que no. Venga, pues vamos a probar el siguiente día, a ver qué tal. A ver qué nos dice hoy este. Vamos a mirar, a ver. Dime, señor. Hay dos cosas que debes saber. Algunos trucos de tus colegas mayores. A ver. Habla con Alexander Davis cuando tengas tiempo libre. Puedes encontrarlo en la sala social. Te encontrará el resto. El alcaide que no sé qué está pasando, así que es mejor que vengas conmigo. ¿O vamos? Tú no me das órdenes. A ver, ¿qué tienes que decirme? ¿Por qué estás tan tenso? No tienes nada que preocuparte. No voy a despedirte. Quiero ascenderte. Veo que lo estás haciendo bien, así que tengo una nueva misión para ti. ¿De qué se trata? Esto implica aumento de sueldo. El equipo y las mejoras para nuestras instalaciones. Claro, él no tiene tiempo. A partir de ahora tendrás acceso a mi ordenador.
desde el que podrás hacer compras necesarias. ¡Oh, como mi mara! Reservaré una parte del presupuesto de la prisión para esta tarea, pero no te lo gastes todo en un día. Te he abierto un perfil separado en mi ordenador. Puedes utilizarlo durante los descansos, incluso si estoy en la oficina. Sobre todo, yo lo uso por las tardes. ¡Oh, de Firen! ¿No está nada mal? Consigue la nueva mancuerna. Hoy los guardias me entregarán las peticiones y las quejas de los presos de cada bloque. Tendrás que revisarlas. Te dejaré instrucciones y te enviaré directrices si las hubieras. Oh, como mi madre. Esta. Oh, de Firen. De la primera posición, más dinero recibimos de subsidios. ¿Qué determina nuestro puesto en la clasificación? La moral general, o como la llamamos nosotros, el respeto tanto de los guardias como de los presos. Vale. Nuestra prisión. ¿Cómo nos ganamos el respeto? Pero eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Sabes lo que tienes que hacer hoy? Sí. A ver. Con el. Vale. O sea que. La porra, mira, le podemos hacer que sea una espada láser de estas de Star Wars. No me jodas. Vale, gasta tu propio dinero. La mejora de algunos objetos como puestos de taller te harán ganar más dinero. Vale. Y el respeto que se muestra en la esquina inferior izquierda es la media de cada uno de los valores de un determinado grupo. Vale, vale, lo que hemos dicho antes. Se ve afectado por tu acercamiento a las personas, todo influye. Intenta mantener, hacer tareas para ellos, darles algo. Atacarlos sin motivo, incluso con motivo, o someterlos a un castigo injusto, todo influye en el respeto individual del personaje. Oh, come on. Vale. For him. Sería este para mí. Vale. Digo yo. Prisión. Nos han dicho esto, las mancuernas, ¿no? Que las mejoráramos. Si no hemos hecho nada, ¿no? ¿Qué hemos mejorado? Ah, las pesas esas que están en el suelo. Antes no estaban, ¿no? Vale, pues me sirve. Comprado. Barras. Vale, bueno, esto imagino que será para más adelante, ¿no? Duchas. Vale. Pues nada. Habla con el guardia en la sala común. Aquí, habitación de los guardias. Aquí podéis descansar tú y tus amigos. Busca algún tipo de entretenimiento como jugar a las cartas o a los dardos. Claro que sí. ¿Este qué quiere? Me dijo que tenía que hablar. Ah, vale. Para aprender algunos trucos. ¿Cómo funciona? Solo son habilidades que te ayudarán a sobrevivir aquí. Yo puedo enseñarte, pero primero necesitas dos cosas: puntos de habilidad y dinero. No creerás que voy a contarte nuestros secretos gratis, ¿verdad? Cada vez que subes de nivel. Joder. O sea que hay de todo para hacer aquí. Nos podemos entretener, vamos. Ah, más salud. ¿Esto qué es? La búsqueda de presos y celdas es más rápida, tiene más posibilidades de intimidar a un preso para que actúe como tú quieras. O esto, o... Hostias, este nos vendría muy bien, ¿eh? Porque ha habido algunas veces que hemos estado ahí al borde... Vamos a comprar este. Vale,
puntos de habilidad restantes 2, o sea que a lo mejor este también lo puedo comprar. No, pero espérate, a ver. Aumenta el daño de la mierda esta. Aumenta la defensa del jugador o reduce la posibilidad de detección en un 5%. Pues yo le pondría este o este para igualar un poquito. Venga, vamos a comprar este. Y este. Un punto de habilidad. Tener 50 dinero. A ver. No, no puedo comprar. Ah, vale, que solo me queda una habilidad. Y esto, confianza. Vale. Vale, de momento vamos a dejarlo así, ¿no? Cuenvica. Ya ves que si lo pillo, como para no. Oh, que enviar. Vale. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Ve a la sala de registro, vamos. ¿Qué nos toca hacer? ¿Lo de las cajitas? Ah, no, ahora es al revés. Ahora son presos que entran. Registra los objetos personales que se permiten al preso, saca la lista y revisa todos los objetos. Además, recuerda registrar el propio preso. Llama al guardia utilizando el micrófono para llevar un nuevo preso al bloque designado. Vale. Venga, o sea que es lo mismo más o menos que lo que hemos hecho antes. Lo que pasa es que antes era para que se fueran de la prisión y ahora es para que entren. Oh, como mi mara. ¿Lo ve? Tengo educación. Bueno, de momento lo estoy. ¿Dónde tiraron? Vamos a buscar. No lleva nada. Vamos a mirar la movida esta. Y luego le tenemos que dar una de esas cajas, creo, ¿no? Vamos así. 12-40-52 Vale, muy bien. Crueldad con los perros, es que vaya gente que está entrando aquí. Robert Brown, y yo creo que coinciden todas. O le dejamos pasar, yo creo que más o menos esto está bien. Vale, vamos a ver, a inspeccionar. No veo que tenga nada el libro, nada raro, ni los bordes, ni nada, ¿no? Y esto quiere pasar también. Tampoco veo nada, ¿no? Ni en el tapón, ni nada. Vale, están las dos marcadas. Y a Bobby Fredin. ¿Qué se lo tengo que dar yo? Recoge la lista de objetos pulsando la tecla E. Recoge cada objeto apuntando hacia ellos. La tecla F para registrar al preso. Ya lo hemos hecho, ¿no? Ah, vale. Lo teníamos que hacer justo cuando nos dijera el juego. Joder. Vosotros no estáis viendo lo de las misiones que me van diciendo, por eso os la leo. Porque está justo debajo de la cámara. Pero bueno. Dale al preso las cosas del estante. ¿Cuál de ellas es? O para ti. Llama al guardia utilizando el micrófono. Vale. Coge provisiones para el recluso pulsando ahí. Vale, eso ya se lo hemos hecho. Llama a otra presa. Ah, no, a otro preso. Esa es la cosa, aquí estos prisiones de hombres, no hay ni una sola mujer, ¿no? A ver, amigo, ¿qué me vas a contar? ¿Por qué no? Un brazo en un accidente de coche. Pero aún así, quería aprender judo, así que encontró un maestro que accedió a enseñarle. Pero este maestro... Y, joder, que ahora me interesa la historia, tío, ¿cómo que tengo que irme? Oh, que mierda. Ya lo sé, pero es el propio juego.
Yo lo siento mucho, quería ser amable, pero macho, no me dejan. A ver. Vale, de momento los números están bien, las huellas parece que también. Y está todo bien, no sé, no veo nada raro. Venga, que sí, pasa. Si va a ser para que estés encerrado aquí casi de por vida, así que te jodes. A ver, vamos a revisar las cosas. Nada, no veo nada. Siguiente, vamos. Nada, no veo nada. Siguiente, venga, perfecto. Vamos a hacer... amigo. 63 pavos, que vale. ¿Nos lo quedamos esto? No nos está viendo nadie nada más que él. O hacemos bien nuestro trabajo y solo le damos a asegurar. Venga, de momento asegurar, joder, vamos a ser buenos, coño. Demasiado bueno estoy siendo yo en una prisión de estas. Vale, ahora busca al preso. Dale las cosas al preso del estante. Coño, que no es con el ratón. Vale. Y venga, te puedes ir, majo. Que pases unos buenos años aquí dentro, calvo. Más cosas. ¿Eso qué es? Eso es nuevo. Vamos a ver qué es esto. ¿Por dónde se entra eso? A ver. Que es que todavía no me conozco la prisión, joder. Vale, vamos por aquí. Esa es la galería de tiro. Ah, sí, es aquí. La limpieza de armas es una de las actividades secundarias que puedes realizar. En este minijuego tienes que desmontar el arma, limpiarla y volver a montarla. Pulsando sobre ellas, elige la pieza que quieras limpiar. Resaltadas en verde. Y limpia... Vale, vale, vale. Repite el proceso y monta tu arma. Ya está limpia. Vale, vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Vale, esto es uno, esto es otro. Y aquí, esto es otro, ¿no? Vale, ya está, ya no hay más piezas. Vale. Vamos, que son cuatro piezas así, lo justo. Vale, vamos a ver. Limpiar el cargador y se supone que es con esto. Vale. Ah, vale, o sea que hay que ir como poco a poco porque si no... ¿Se gira esto? Ah, vale, que se gira. Vale, pues vamos a hacer así. A echarle un poco de mierda de esta. A dejarlo limpito. A quitar el spray. Toma, toma, toma. Vale, y cómo se... Ah, vale. Y ahora el trapo. Joder, pues hay que hacer con esto... O sea, esto con todo. Vale, vale, cómo se mueve el trapito. ¡Yuhu! Toma, como lo limpio. Vale, ¿y ahora? Vale, hemos limpiado esto. Pues vamos a limpiar esto. Ah, o sea que con todo hay que hacer lo mismo, ¿no? Vale, vamos a darle la vuelta. Por aquí no le hemos dado. Y esto de aquí, digo yo. Vale. Otro con el trapito, venga. Mira, 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 que bien se nos da el trapito. Toma, toma, toma. Hostias. Vale, ¿qué nos queda? La mierda esta. Ah, vale, esto es con este bastoncillo. Vale, ¿y qué tenemos que hacer? Ah, vale, encontrar las manchitas estas. Una. Otra. Y ya está. Ah, vale, sí, ya está. Y ahora lo que es el arma entera. Joder, esto lleva su rato, ¿eh? Yo qué sé, el caso.
caso es llenarla de esta mierda y ya está, ¿no? Por lo que veo. No hace falta ni moverla. Ahora el trapito. Mira, mira, mira. Esto es lo que se nos da de puta madre. ¡Toma, toma! ¡Toma! Limpieza. No quería... Joder, qué rápido se limpia, ¿no? Vale. Y ahora que hay que montarla, ¿no? Uno, otro... Otro y otro. Vale, pues ahora tenemos arma nueva, ¿no? Se suponía que estas solo podíamos utilizarlas si llegábamos al nivel 3. ¿Hola? Ah, vale. Vale, vale. Y nos han dado 20 pavos para la prisión y 10 para nosotros por limpiar el arma. Algo, algo, es algo. Ve al bloque de celdas. A ver qué es lo que nos toca ahora. Aún así, yo creo que la resistencia deberíamos de hacerla más. Acércate al objeto para revisarlo. Si no hay nada escondido aquí, puedes seguir buscando. Algunos elementos tienes que revisarlos dos veces. 50 algo ilegal, debes confiscarlo, lo que acabará con el registro de la celda. Si decides quedártelo o lo dejas, tendrás que seguir buscando. O sea que el caso es que al final va a haber que confiscar cosas igualmente. Acuérdate de... Ah, lo de los iconos, que si nos está viendo uno u otro. Puedes intentar perderlo de vista cuando estés agachado. Verás las flechas que indican... ¿Desde qué lado de visión te están vigilando? La marca de los presos, los de color azul. Vale. Hay que abrirle las celdas. ¿Pero qué coño habrá pasado aquí, tío? Me ha dejado antes esto trastornado. ¿No ves? No mires aquí. Estoy llegando. Billy está aquí. Es que no lo entiendo. ¿Qué pasa? Que hay poltergeist también de estos. Poltergeist. No lo sé. Ah, es verdad, abrir las celdas. Acércate al objeto de la celda hasta que aparezca el comando de búsqueda F. Y tenemos que registrar las celdas número 2. Este es el número 1, pues la de este. ¡Eh! Espera, no, este no, este. Ya estamos, tío, siempre, siempre se tiene que dar de... Madre, yo creo que le he dado de más. Pero hemos evitado que se peleen. Joder. Será castigado. ¿Qué le ponemos? ¿Te has quedado sin pase? ¿Sin teléfono? Venga, sin teléfono. Oh, come on. Por el gym. No vamos a ser tan duros. ¿Cuánto me das? Sí, pero es que nos están viendo más presos. Mira, nos están viendo más presos. No, 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 no. De eso nada. A ver, a lo que iba. El número 2. Coge. Nada, nada, no veo nada. Vale. F, buscar. Vamos a ver. Aquí, buscar. Mientras yo estoy buscando, se pelearán también, ¿verdad? Bueno, mientras que no... ¿Qué pasa? ¿Que no encuentra nada o qué? ¡Mete la mano ahí bien, hombre! ¡Qué asco, coño! Menos mal que no tenemos los gráficos a tope. ¡Hostia! Lo que acabo de encontrar, amigo. Yo creo que de momento todo asegurar y ya está. Tenga piedad, no es nada especial, pero no puedo vivir sin él. ¿Cuánto me das? Si me das... Vale, de momento solo nos está viendo él. Si me das 60 pavos, te dejo. No puedo bajarlo un poco, lo siento. Te has quedado... Te has quedado sin tu mierda. Y vamos a mirar aquí también, no te jodes.
que es uno de los sitios que nos queda. Vale, no hay nada. Eso sí, lo siento, pero te has quedado. Que te jodan. Ahora, a la celda número 4, está la 3, pues a esta. O sea, que los que están dando la vuelta y mirando hacia su celda son los que tenemos que registrar. Vale, nada, nada. Pues el mismo procedimiento con estos. Vamos a ver si les encontramos algo. No os preocupéis que no me voy a dejar nada, ya verás. Pero esto es legal. Y si es legal y es una jodida tableta de chocolate, ¿por qué cojones la tienen guardada dentro del retrete, tío? Para que no se la quiten, ¿vale? Pero no sé, o sea, vamos a dejárselo esto. Vamos a mirar aquí. Este no tenía nada. Vamos a la número 13. 11, 12, 13, aquí. Ese poste me resulta un poco raro ahí, ¿eh? A ver, de momento vamos a mirar. Vale, aquí no hay nada. Vamos a mirar aquí en la camita. Lo mismo que le hemos hecho a los otros dos anteriores. A ver si encontramos o sacamos algo. A ver. Lo que acabo de encontrar, amigo. Porros. Esto sí que me lo voy a quedar. Los canutillos me los guardo yo. No me lo quite. ¿Cuánto me das? Dame todo lo que pueda. 60. Venga, te dejo los canutillos. Pero 60 pavazos. Vale, aquí ya hemos mirado todo. Vamos a, venga. No te preocupes, que a ver si encuentro algo más. Y ya me has dado 60 pavazos. No creo que me quieras dar más. Así que si encuentro algo más, para mí. Bueno, para mí o para asegurar. Nada. Y este ya no tendrá nada más. Y ahora, a la celda 15. Gracias por tus 60 pavos, majo. La 15 es esta, vale. A ver, cojín. Cojín. Nada. Pues lo mismo, mismo procedimiento. A ver qué encontramos. Nada. Nada. ¿Cómo que tarea completada? No, no, no. Espérate, que a este no le registro. ¿Ves? A este no lo había registrado bien, asegura. Vamos a terminar de hacerlo porque no vaya a ser que tenga el tío algo por ahí. No me fío. Tenemos tiempo libre, sí, pero... Vale, ya está. Tiempo libre. Cuando pone tiempo libre, ya no hace falta cerrarle las celdas, ¿no? Porque de momento están en su rato ahí, no sé. Vamos a... ¿esto qué es? Iba a decir, vamos a hacer pesas, pero estoy viendo una caja. Ah, será para entregar algo. ¿Eso nos puede dar dinero? Ha desaparecido la caja. ¿Dónde está la caja, tío? Yo me parecía que estaba como por aquí. Vamos a ver. Ah, mira, mira, ya ha aparecido la caja. ¿Por qué desapareció? A ver este que nos dice. No, ¿a quién se va a referir si no? Claro, coño, eres tonto. Hablo de tus movimientos, de tu velocidad, ¿entiendes? Sí. Vale. ¿Qué es? Cada día te pondré algunas tareas. Te daré un paquete y solo tienes que entregarlo. La cosa es que tienes que hacerlo rápido, realmente rápido. Pero oye, te va a venir bien. Vas a ser mucho más rápido después de unas cuantas sesiones de entrenamiento como esta. Vamos a probar, ¿no? ¿Por qué no? Genial, tu primera tarea será sencilla. Coge esto y corre al destino. Corre al destino, vamos.
¿Dónde hay que ir? Vamos, vamos, porque hay que correr. Hay tiempo, vamos. Sí, hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Tengo un paquete para ti. Dale. Ah, vale. Has ganado 2 de velocidad. Vale, o sea que velocidad. O sea, con las pesas hacemos resistencia. Con los paquetes estos conseguimos velocidad. Vale, pues... Voy a buscar a los presos. Vale, otra vez, venga. ¿Qué toca? ¿Otra vez taller de ese o qué? ¿Qué hay que hacer? Elige a los presos que irán al taller. Vale, otra vez taller. Agresivo, que te jodan. Todos los que sean agresivos, o al revés. Cogemos a todos los agresivos y nos los llevamos. A tomar por culo. Esta vez ha tocado agresivos. Vamos a jugárnosla. Este es agresivo. Porque coño, los que se van a portar bien, ¿para qué no lo vamos a llevar? No, 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 agresivos. Agresivos, quiero agresivos. Este es inofensivo, pues sigue durmiendo. Tú, agresivo, te jodes y te vienes. Deja de dormir. Inofensivo, el gafitas. Vamos a irnos llevando para meterles en vereda a los agresivos. Este es neutral. Agresivo, tú, ninja, vente para acá. Y nos queda uno. Neutral. 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 Ahora, ¿qué pasa? ¿Ahora no hay ninguno agresivo o qué? Agresivo, tú, deja de mear y vente. Madre mía, vaya panda que me llevo. Formación. Me cojo la porra, por si acaso. Aquí, gente, el que maneja soy yo. Me cago en la hostia. Vámonos, venga, seguidme. Recordad que el que manda soy yo. Vámonos, vámonos. Vamos. Taller aquí, coño, iba a decir dónde es. Venga, en fila de uno, señores. Vayan pasando, colóquense delante de mí. Voy a por las herramientas, que nadie se mueva. Bueno, está mi compañero, así que 1, 2, 3, 4 y 5. Vámonos. ¡No pesa! Vamos a empezar por aquí, que se vayan yendo en orden. Que sí, que lo que tú quieras. Vamos a hacerlo rápido y más fácil todo. ¡Eso! ¡A currar! ¡No pesa! Y ahora echarles un vistazo como hemos hecho antes. ¿Este está trabajando? Sí, vale, vale. Este está trabajando y a ver este. También. Qué raro, están trabajando todos, ¿no? Alguno se desviará. Y se pondrá. A veces un recluso puede quedar mal herido debido a una pelea o a las heridas de un cuchillo. Joder, con el puto Orange de la mierda. Me vibra el móvil y es un mensaje de Orange. En este caso tendrás que pedir ayuda. Coge walkie-talkie, acércate al herido y pide ayuda. Se ocuparán de él las personas adecuadas. En casos extremos, el preso herido puede sangrar. Si no le ayudas a tiempo, puede morir. Un preso muerto se reporta igual que uno herido, pero su cuerpo se traslada a la morgue. No dejes que mueran demasiados en un corto periodo de tiempo. Perdonadme, gente, pero es que lo necesitaba ya. ¡Pum! ¡Esnucao! Bueno, pues uno que no nos va a trabajar hoy. Ah, vale. Que desaparece y punto. No, yo pensaba que iban a venir personas a por él o algo. Bueno, pues se nos ha desmayado el tío. A ver, que sigan trabajando. Trabajando. Están todos trabajando, la verdad es que me están alucinando. ¡Eh!
No, puño, ¿dónde vas tú? Que no me toque los cojones, encima tiene herramientas, tío. Bueno, pues castiga. Lo bueno es que no ha llegado a pegar a nadie. No, no, ¿dónde vas? De momento te vamos a dejar sin móvil. ¿Por qué? Pues porque puedo. Pero será hijo de su madre, tío. Y ya está castigado, así que ¿qué hacemos? Sí, pero que te jodan, que vienes aquí para trabajar, cara. Vale, este está trabajando, la que nos está liando, tío. Uno se nos marea, el otro quiere pelea. Lo peor es que encima tienen herramientas, coño. Vale, están trabajando todos, la verdad. De momento no nos podemos quejar. Es que te metía en toda la nuca con la porra. Vamos, hazlo bien, ¿eh? Que si no, no ganamos pasta. Cuando lleguemos a 55 pavos, nos podemos ir todos. Venga, vamos. 52, 54 y venga. Cuanto ponga ahí 55, nos vamos. Formación. Vale. La verdad que nos falta uno, que ha sido el que se ha desmayado antes. Vamos, herramientas, por favor. Y prepárate para el registro, eso sí. Hay que registrarlos antes de irnos, que no se me olvide. Vale. Y prepárate para el registro. Y del que se ha desmayado tendré la herramienta igual, ¿no? Vale, sí. Busca a los presos. Vale, vamos a buscarles, pero como hemos hecho antes, un poco como escondiditos de ese policía. Ah, no, no se está viendo. Perfecto, ahí, tú mira la pared. Tú mira la pared. ¿Qué cojones? Mira lo que se iba a llevar. Eso no me lo voy a quedar porque yo para qué quiero eso. Le doy a hablar en vez de a buscar. Vale, y... ¿Para qué quieres unos clavitos? Unas chinchetas. Asegurar. Porque yo tampoco lo quiero para nada. Entonces. Vale, pues gente. ¿Cómo era? Aquí. Vámonos. Hostia, pasillo largo. Vamos, 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 vamos. Vale, iba a decir, ¿por qué no vienen? Tardan un huevo. Vamos. Ya vienen, ya. Vale, tiempo libre. Esta vez vamos a hacer pesas otra vez. Que necesitamos resistencia para movernos por la cárcel sin que tengamos que agotarnos. ¿Lo veis? Ya estamos agotados. Es que nos hace falta más resistencia. A ver hasta dónde llegamos con este juego. Vale, se nos agota la resistencia otra vez. ¿Qué hacemos? Porque este tío también es como que tiene algo... Es un como un juego. Con las pesas. ¿Y estas? ¿No podemos cogerlas? No, estas no. No sé si hacer pesas o intentar a ver qué es esto. Bueno, ya lo intentaremos en otro momento. Vamos a conseguir resistencia. Hostias, esta vez son 18 veces. Madre mía. Venga, 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 que nosotros podemos.
Vamos, vamos, rapidito. 5. 6. 7. Vamos, vamos. ¡Ey, no! Que no le he dejado bajar del todo. 8. 9. Joder, son 18, tío. 10. Vale. Otra más. Joder, qué movida. Vamos, 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 vamos. Otras 4 más. 3. 2. Joder. 1. Se van cansando los dedillos ya de dar a las flechitas, coño. Otros 20 de resistencia, pero no se supone que hemos mejorado las mancuernas y todo eso, no sé qué leches. Bueno, venga. Ahora tenemos 160 de resistencia. Vamos teniendo más. Mira, nos hemos recorrido el patio y solo hemos llegado a la mitad de la resistencia. Espérate, ¿dónde me estoy yendo? Que tengo que venir aquí. Ah, lo de los paquetes, otra vez. Vale, pues vamos a registrar los paquetes. Nos ha tocado. Otra vez. A ver, ¿qué tenemos aquí dentro? Nada y nada. Vamos a hacerlo un poco rapidito, pero bien. Mira lo que me he encontrado aquí. Esto sí lo voy a coger porque no me está viendo nadie. Aquí en la lata nada, vale. Aquí no veo nada. Creo. Nos hemos quedado un canutillo. A ver si luego se lo podemos vender a alguien o a ver qué podemos hacer con ellos. Vale, esta caja está registrada. Vamos a mirar esta. Coño. Uno, otro, otro y otro. Ahí, ahí, venga, venga, venga. A ver qué encontramos. Siempre me parece que hay algo rojo aquí al fondo. No sé si lo veis aquí. Que parece que hay algo. Joder. Venga, siguiente. Vamos a seguir mirando. ¡Ay, qué cojones! Nos acabamos de encontrar aquí. Venga, coño. Asegurar. Eso ni me lo quedo. Otro que está muy limpio. Limpísimo. Vale. No veo nada tampoco. Nada. Y en el tapón nada. Vale, pues esto lo podemos cerrar. Venga, siguiente. Nos queda una caja nada más, ¿no? Ábrete, sésamo. A ver, abrimos. No hay nada, vale, pues si no hay nada, siguiente. Esto. ¿Por qué en estas cajas de pastillitas pequeñitas nunca se encuentra nada? Vale, en el libro parece que no hay nada. Vamos a mirar esto. Aquí sí hay. Si lo estoy viendo. Que no cierres. Si lo estoy viendo aquí. ¿Qué es esto? Pastillas. Ilegal, esto directamente asegurar. Yo para qué quiero las pastillas esas. Hombre, a lo mejor luego se puede vender, pero cuando sepamos lo que se puede hacer con ellas, ya vemos si cogemos objetos o no. Y ya está, ya no hay más. Es que me parece que aquí hay algo, ¿no? Yo creo que ya está. Vale. Otra tarea completada. Ah, vale. Reunión informativa nocturna. Ve a la sala de reuniones y habla con el guardia. Vale, o sea que hemos terminado otro día más, ¿no? Quiere decir. Vale. Sí, estoy listo para el informe del día. Vale. Pues un momentillo, gente. Voy a aprovechar, voy a ir al baño, no tardo nada, 2 minutos, y nada, ahora seguimos con el tema. Nada, pues eso, voy a quitar la cámara y quito el micro. Un momentillo, que me... aquí. A ver, si no se nos queda todo pillado. Y... micro. Ahora vengo, gente, no tardo nada.
Ridas no mi tafa. Pindo matati. Huh? Vale, gente, ya estamos por aquí. A ver, vamos a poner la cámara también. Y se supone que debería de ir todo normal y bien como antes, ¿no? Sí, se supone que sí, vale. Pues nada, gente, a ver un momentillo. Vale. Pues nada, ve al bloque de celdas. Venga, siguiente día. Ya tenemos 160 de resistencia, que no está nada mal. ¿Dónde hay que ir? Allí detrás, vale. Desde la pata. Vaya vueltas que hay que dar y la de puertas que hay que abrir y cerrar, chico, para... A ver, vamos a ver. Nos vamos por aquí, abrimos otra puerta. Se van cerrando, se supone, ¿no? A ver. Sí, se cierran solas. Pues ya sabemos otra cosa, que no hace... ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Ya debería saber dónde está. Pues ya voy. Espero que tengas una linterna. Vale, vamos, 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 vamos. ¿Qué nos están haciendo? ¿Un motín o algo de eso? Yo no sé, pero vamos. Caja de fusibles. Aquí. ¿Eh? ¿Y qué hago aquí? Sí, coño, afirmativo. Que sí, coño. Sus celdas, pero falta... Vale. El tiempo está de su lado. El patio, la salida principal, la sala de registro. Podría intentar escapar con la... Hostia, vamos. Hay que buscarle. ¿Dónde está? Aquí. Aquí hay dos cosas que podríamos revisar. Vamos, vamos, vamos. Que se nos escapa algún preso o algo. A ver, en esto... Aquí no hay nadie, ¿no? Iba a decir, detrás de la puerta. A ver, ¿dónde más hay que mirar? ¡Eh, si está aquí el cerdo! Vamos a hablar con él. A ver. Estoy limpiando la cerradura, sí. Que vamos, que quiere que le demos un ostión. ¿Cómo que deja de golpearme? ¿No te jode? ¿Sabes que te enfrentas a...? Vale. No estoy a salvo aquí. Nadie puede protegerme. Bueno, interesante. Vuelvo a tu celda ahora mismo. Pero antes de eso, voy a registrarte. Claro, dame los fusibles. Pero si solo es uno. ¿Dónde está el otro, eso? Tengo dos de ellos. Deben haberme caído del bolsillo. No me pegues, te estoy diciendo la verdad. Sabes, en algún sitio al escapar. Podría ser el pasillo, el taller, tal vez la cantina. Vale, vamos a llevar primero al preso. Vale, primero llevamos al preso y nos quedará otro fusible que conseguir. Todo a oscuras. Vamos, vamos, vamos.
da mal rollo. Esto parece un juego de miedo, no me jodas. ¿El preso? Vale, viene, viene, viene. Vale, venga, tira para tu celda. Cerdo, ¿dónde estás? Aquí, vamos a abrirle la celda. Tira para adentro. Tira para adentro. Y ahora encuentra fusible en el taller, en la enfermería o en la cantina. Vamos al taller, por ejemplo, que ahí normalmente han estado. A ver. ¿Qué tengo que buscar? Si está por aquí el fusible. Un fusible, un fusible. Que puede estar por el suelo, por donde sea, ¿no? Joder, pues para encontrarlo con la luz así apagada, pues a ver qué encuentra un fusible, ¿no? Te jode. Ah, taller me pone que ya está registrado. Vale, pues vámonos. Eso quiere decir que aquí no está. Enfermería. Vamos a enfermería, venga. Enfermería. Vamos, vamos, vamos. Oh, espera, no. Es aquí, coño. Esto no es enfermería. Esto sí, aquí, vale. Fusible. Fusible. Nada. Enfermería me la ha tachado ya, como que aquí tampoco está. Así que, vámonos. Vamos, joder, qué lío. De puertas y de todo. A ver, a ver, a ver, a ver, amigo. Cantina, aquí. Pues debería de estar aquí. Mira, está aquí en el suelo, será cerdo. Vale, inserta los fusibles en su sitio, corre. Antes de que haya algo raro. Será cerdo el tío, la que nos salía en un momento. Y ahora, 1, 2, 3, 4. Vale, vamos a ir probando, ¿no? Este aquí. Vale, pues perfecto, ya lo tenemos. Joder. Informa al alcaide. Vámonos, joder. Por aquí. No, por aquí no. Tiene que ser por el otro lado, ¿no? Sala de televisión. I was walking this group of prisoners back to their cells for lockup after dinner. Get hit by inside of the face, boiling policía de prisiones fluid, retirado. Kind. Blinded me. Still went to the hospital. Still have burns, second degree, collar, shoulder. I was lucky as hell that another guard was coming the other direction of the prisoners, and my group would have torn me apart. Turns out what happened is. Un prisoner, fucking maggot. Ex policía, pero bueno, mira, lo siento mucho, pero no tengo tiempo para escucharte, majo. Tenemos que seguir trabajando. Enfermería, no. Aquí, ¿no? Vale, despacho. Y la puerta, si se cierra sola, mejor. ¡Oh, the firen! Ha vuelto la electricidad, pero no he podido terminar mi trabajo. Come on, bored him. Vale, es este, lógicamente es el que hemos encontrado. ¿Cómo llegó a los fusibles? Tal vez la fuerza intentó aprovechar la oportunidad para escapar. Tendré el papeleo listo en un minuto. Tenemos que avisar a los superiores. Parece que le van a caer unos cuantos años más. Por ahora puedes irte. ¿Qué hora es? Creo que la hora de la reunión. Me reuniré contigo en un minuto. Tengo que hacer algo más. Vale, pues vámonos. Joder, qué de vueltecitas me hace dar esto, tío. Y la prisión, como no... Encima es grandecita, coño. Vale, pues hemos pasado otro día más, joder. Creo que sí. No sé, nos ha surgido eso ahí todo raro, no sé. Me está empezando a entrar fresquito. Voy a poner un poquito el aire flojito, porque si no, madre mía. Vale, pues continuar, si es que no nos queda otra. Yo lo que espero que no haya es un motín de esos, porque si no, madre mía, vaya lío. Limpia la prisión. ¿Cómo que limpia la prisión? ¿No hay gente para limpiar la prisión ya? Tiene que ser un policía el que lo haga. Bueno, policía. Sala de registro, hay que limpiarla.
qué cojones, ¿por qué me toca a mí limpiar todo esto? Vale, la fregona. Vale. Ah, no, con la E. Vale. ¿Y esto qué será con el estropajo? Vale, espera, que aquí hay más. Nos toca limpiar la jodida cárcel de los cojones. Y ahora esto y a la pared. ¿Cómo les da tiempo a los presos a liarla así y dejarlo todo tan lleno de mierda? ¿Qué es esto? ¿Dónde? Hostia, aquí ha habido pelea. Vale, pues nada, pues a limpiar, se ha dicho. Pero ¿quién coño trabaja aquí? Lleno de sangre todo, es que no lo entiendo. No. Vale, venga, limpia, limpia. ¿Por qué cojones nos toca limpiarlo a nosotros? ¿Alguien me lo explica? Tú, tranquilo, tú ni te muevas ni nada. No estoy durmiendo, no, que va. Estás ahí tan a gusto. Y ahora, cantina. No, esto no. Cantina. Hostia. Que encima están los tíos aquí comiendo tan tranquilos. Y a mí me toca limpiar. Mira, yo me cago en todos vosotros. ¿Lo veis? Pues me cago en todos vosotros. Que me toca limpiar luego toda vuestra sangre y vuestras mierdas. Vale. Cogemos el trapito de los huevos y a limpiar mesas. ¿Por qué? Porque ha habido algún capullo que se ha dedicado a pintar. Alguien meando. Muy bien. A ver, otra mesa llena de mierda. Por lo menos esta no es pintada y es llena de mierda simplemente. Pero coño. Y aquí, esta también me toca limpiarla. ¿Has sido tú, cacho de cerdo? ¿Qué miras? Ahí. No me mires, ¿eh? Qué movidas, o sea que es que nos toca hasta limpiar. Yo es que... Vale, vamos otra vez a las pesas. Aunque nos duremos ahí un poquito haciendo pesas, pero es que nos viene de lujo lo de la resistencia. Más adelante ya iremos haciendo más cosas. Pero, a ver. Chaval, acabo. You never gone down a sonic corn of a fella. You never sacking of a ton of chupada. Got your sword. Gonna pass on the kind of chupada. Pero no se levanta, ¿no? ¿Qué le tengo que dar una hostia? A ver, majo, no estás haciendo nada. Quiero hacer pesas. Ahí. Usar. Le hemos quitado por las malas. Eso sí. Hostias, ahora 20. Y luego la siguiente que queramos conseguir resistencia serán 20 y tantas. Hacer 20 y tantas veces esto te tiene que cansar los dedos de una manera, madre mía. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Joder. Llevamos 8. Y tenemos que hacer 20. Pues nada. Amigo mío. Vamos, vamos, ahí, para ponerse más tochos que los de la cárcel. Vamos, 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 venga, que nos quedan 5. Se oyen de vez en cuando como moscas, coño. Venga, 3 más, vamos. Que te, después de esto vas a salir todo tocho de aquí. Vale. Y otro. Venga, otro 20. Perfecto. ¿Qué nos toca hacer ahora? Voy a buscar los presos. Otra vez taller. Me da la sensación de que va a ser algo así, ¿no? Bueno, por lo menos cada vez tenemos más resistencia. Pero si me han hecho limpiar la cárcel, ¿por qué coño está llena de mierda, tío? Vamos.
tenemos ahora 180 de resistencia. Lo bueno que de momento esto... Joder, acabamos de cerrar. A ver, otra vez, taller, gente. ¿Qué nos volvemos a llevar a los agresivos? Para darles... agresivos. Así los ponemos en vereda. Los que son inofensivos o neutrales, ¿para qué nos los vamos a llevar? Que pensabas que me ibas a apuntar con la... ¿Qué haces? ¿Qué te pasa en el cuello, chaval? Inofensivo. Vamos, vamos, venga, tú. ¿Qué es eso que tienes ahí? Ah, son fotos. Inofensivo, pues sigue meando. Inofensivo, ahí, pues siga lo tuyo. ¿Dónde están los agresivos? Tú, ninja, vente conmigo. Este es neutral. Neutral. Ahí está, si se trata de irlos controlando, ¿no? Digo yo. Agresivo, tú, barbudo. Ya está, ya tenemos 5. Pues yo creo que nos hemos llevado exactamente los mismos que la última vez. Ahora hacemos así y seguidme. Vamos, venga, sin perder el tiempo. Ritmo, ritmo. Vamos, gente, os espero allí, ¿eh? No me toquéis los huevos. Vamos a coger la porra, que yo no me fío de ninguno de estos. Si tardan, ¿eh? A ver, que entren y cojo las herramientas. Que esto ya no lo vamos conociendo, así que... Ahora, a ver quién es el que se nos va a poner tonto. ¿Qué? Se desmayó. O se hacen los desmayados para no trabajar. También puede ser. Oh, me he desmayado ya. El caso es no trabajar, ¿no? Cabrón. Se está trabajando. ¿A quién vas? ¿A quién vas? ¡Pelea! 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 ¡Madre mía! Es que la lían todo el rato, tío. No se pueden estar tranquilitos. ¿Dónde vas? Serás castigado. Pues te has quedado sin pase, no sé ni lo que es, pero bueno. Cojones, tío. Vale, que ahora tenemos que recoger este que está en el suelo. Y ya le hemos castigado a este, así que, ¿qué vamos a hacer más? Llamar a este, que se lo recojan. Ya van dos. Este es porque tiene el símbolo de pelea, porque también se ha pegado. Pues toma, por pegarte. Otro que cogemos el walkie-talkie y castigado. A este le vamos a quitar el teléfono. Oh, qué mía. Sin teléfono. Se jode. A ver, todo el que se porte mal, pues a tomar por culo. A ver, aquí hemos dicho que había un desmayado y ya lo hemos quitado. Solo queda este, este. Y este de aquí al fondo. ¿Por qué no trabajas tú? Última advertencia. Toma. Y otro castigado, a tomar por culo. ¿No quieren hacer caso? Pues venga. Si a mí me viene bien. No, ¿dónde van? No saldrás de la celda. A cada uno le voy poniendo lo que le salga al huevo. Cortamos la porra, ya está trabajando, ¿vale? Pues es que nos quedan tres, nada más. Venga, pues...
Quedan 25, 24, pues vamos a esperarnos estos 20 segundos. Están trabajando ya todos, se supone, así que... Este, vale. Le está dando a la manivela. Perdonad, joder. Me ha entrado picorcillo en la garganta, coño. Vale, venga, vamos a reunirlos a todos. Joder. Este juego, vaya, vaya, vaya. Está tenso de cojones. Hala, mira, y encima los tres que han quedado, los tres castigados. Joder. Y luego el registro, que no se nos olvide, el registro. Vale, vamos a devolver las herramientas. Yo siempre voy con la porra en la mano por si acaso, no vaya a ser que nos la líen. Ahora, este está dado la vuelta. Y mejor. ¿Por qué me está viendo un preso? ¿Qué preso me está viendo? No entiendo. ¿Que hay alguien aquí encerrado o qué? O se ha quedado bugueado, porque aquí, coño, no me debería de estar viendo ninguno, ¿no? ¿Y si me agacho? Me sigue viendo uno, pero qué polla. Esto está bugueado. Vale, este no tiene nada. Me cago en tu puta madre, tío. Siempre hay alguno que lleva algo. ¿Y este para qué quiere? ¿Alambre? ¿Para ahogar a alguien o algo o qué? Asegurar. Vale, gente, nos podemos ir. Y encima, como tenemos resistencia, vámonos a tope. Las que lían en un momento. ¿Pero por qué está todo lleno de mierda, tío? Y luego lo peor es que me toca limpiarlo a mí. A ver, ¿queréis venir o...? ¡Hala, todos castigados! Vamos a probar a disparar la... La metralleta esa. ¿Qué haces? Quita, coño. Si yo no quería hablar con él. Vamos a ver si podemos disparar con la metralleta esa nueva que hemos limpiado antes. Vale, vamos a poner lo mismo que antes, pero esta vez, si no la podemos poner esta hasta el nivel 6, nada. Vale, venga, vamos a probar a ver qué tal se nos da con esta. Hostia puta. Venga, coño, sí, no le, y no le doy, ¿no? Venga, mentiroso. Este arma cuando recarga, tío. Hostia. Que este le queda uno. Vale. 29 segunditos, mejor que con la pistola. A ver, tampoco es que se haya un máquina aquí apuntando con el ratón, porque no me apaño, pero... me sirve. Otra vez a pasar lista. Aquí, aquí. Vamos a ver, uno. Ahora, ahora hablaré contigo, calvo de mierda. Todos los que están en su sitio, los contamos ya y nos lo quitamos de encima. Y ahora hablamos con los que no. Mira, cerdo. ¿Quién falta? ¿Pero por qué coño? Aquí va a haber pelea, lo sabéis, ¿no? O los asustarás. ¿A quién? ¿Quiénes son ellos? Son extraterrestres. No, vale. Vamos, vamos, que se están pegando tú, quita. Que se pegan. ¡Pelea! ¿Quién ha sido el que ha empezado?
Joder, tío, pero si es que este ya estaba castigado. Ah, no, este no. Vaya líos. Joder. A ver. ¿Este qué le hacemos? Aislamiento, por liarla aquí delante de todos. Venga, vamos a coger la porra otra vez. Joder, tío. Mira, calvo. Oh, can mirar. Solo caminar por ahí, por el patio. Si hubiera un buen gimnasio al aire libre, dice. Pero si hay gimnasio, si voy yo todos los días a hacer pesas. ¿Qué me estás contando, Calvin? Calvin Klein. Se tendría que llamar. Arturugen. Oh, can mirar. Hala, majo. Vamos a pasar lista a los que están. Y vemos a ver si queda alguno suelto por ahí. Tú pa' dentro. Tú pa' dentro. Ah, vale, ya está en su sitio todo el mundo. Venga, tira pa' dentro. Qué pesados que sois, coño. Siempre tenéis que liarla. Vale, vamos a cerrarle las celdas. A ver. Ahora que nos toca. Vale, llevar al preso. Eso sí, vamos a coger la porra, que yo ya no me fío de ninguno. Es este de aquí. A ver, amigo. Como la líes, te voy a dar, vamos, de hostias te voy a dar. Vamos, amigo. Eso sí, una hostia te vas a llevar antes de cerrarte, antes de meterte aquí, y una hostia te llevas, tira. Sí, sí. ¡Cierra, cierra! ¡Jódete, toma! ¡Que te jodan! Vale, venga, pues otro día hemos pasado, ¿no? Ve a la sala de reuniones y habla con el guardia. Vale, pues ya está. Venga. Bueno, pues hemos pasado otro día. Hay que averiguar también la manera de conseguir salud, porque eso nos va a venir de lujo para más adelante. Pero bueno, de momento ya hemos pasado el día. ¿Todo listo? Sí. Se acabó por ahí. Perfecto, venga. Vale, no hemos pasado de nivel, pero nos hemos llevado para dinero para la prisión, 230 pavos, que no está nada mal. Tendremos que echar un vistazo al ordenador del alcaide este para ver si podemos comprar algo. Y lo único que nos hemos llevado esta vez es respeto de los guardias. De los presos, nada, y el riesgo de motín sigue en 18%, o sea que puede que pase todavía. ¿Se podrá llegar al 0% de riesgo de un motín? Ve a la sala de registro de paquetes. Venga, vale. Bueno, pues otro día más. Somos un perro de la ley. Venga, registrar cajitas. Somos perros de la ley. Venga, a ver, inspección. Venga, la primera... Lo tenemos. Asegurar. Esto, ¿para qué me lo voy a quedar, no? Aquí, en estas, en estos botecitos de estas pastillas, nunca hay nada. Vale. Nada, nada. Barra de chocolate, nada. Vamos a coger esto. Aquí no veo nada. Aquí había algo y no me he dado cuenta. Sale en rojo. ¿Qué hay aquí, tío? Aquí se supone que hay algo. Pues yo no veo nada. ¡Ah! Ahora sí lo veo. Serán cabrones, lo esconden bien, ¿eh? Yo no había visto nada. Vamos a asegurarlo. A ver, este verde, este verde, este verde, este verde. Vale. Joder. No, vean la de cosas que intentan entrar en la cárcel, ¿no? Venga, una caja revisada. Siguiente. Joder. A ver, abrir, abrir, abrir. Venga, esta tiene cuatro cositas. ¿No veis? Aquí donde las pastillas luego nunca hay nada, tío. ¿No ves? Nada. En estos grandes sí suele haber. Pues tampoco veo nada. Venga, limpio. Siguiente caja. La dejamos aquí. Vamos a coger este paquete.
Venga, a registrar. Tableta de chocolate, no veo nada. Abrimos la lata. Es atuncito, qué rico. Joder, me ha entrado hambre y todo. Vale, aquí nada y aquí nada. Y en el libro tampoco hay nada. Vale, venga. Cerramos y ya hemos hecho nuestro trabajo. Venga, a apagar. Tiempo libre. Esta vez, venga, vamos a hacer otro poco de pesas. Porque esto... no me apetece, vamos a hacer pesas. Necesitamos cada vez más resistencia, así que... ya estamos. Cada vez que llego siempre hay uno que se sienta. ¿Qué dices? Pero si es lo mismo que hemos hablado con el otro. ¿Nos esperamos a que se levante o le meto un ostión? No ha hecho falta, venga. Lo siento, gente, pero es que me entra ahí el bostecillo, tengo que darle caña. Venga, otra. Joder, 22. Nikatata. ¿Qué dices, Nikatata? Vamos. Venga. Joder, si no va a llevar rato esto, ¿eh? Conseguir resistencia al final tiene que ser la hostia, vamos. Eso sí, nos vamos a quedar más tochos que, vamos, que el Schwarzenegger. Más tochos que la roca. Nos vamos a quedar. Vamos, vamos, que ya nos queda poco. 18. Joder, con la mosca esa de los cojones. Me raya un montón tenerlo en el oído, la mosca de los huevos. 21. Y 22. Venga, 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 que nosotros podemos. Ahí, ahí, sí, a nosotros lo que nos interesa es la resistencia, que luego todos estos cabrones nos la lían. Vale, vamos por 200 de resistencia ya. Eso es bueno. Vale, vamos, vamos. Joder, quieras que no, ya nos da la resistencia casi para llegar a donde las celdas y todo. No está nada mal, porque así quieras que no... abrimos celdas. Vamos a registrar celdas, venga, va, empezamos. Y mientras estoy registrando, alguno se va a dar de hostias, seguro, vamos. Vale, nada, nada. Vamos a hacerlo así rapidito. Parece los aldeanos del Minecraft. Una Coca-Cola en el váter. Vamos a dejársela. Madre mía. Qué pena. Fíjate cómo tienen que vivir, que se guardan las Coca-Colas en el váter. Viene alguien, viene alguien. No, pero quita, quita. Quita. No, me la han liado, he tocado. Joder, tío. Le he dejado los canutos sin querer. Se los iba a requisar y se los he dejado. No, no, ¿tú dónde vas? Pues aislamiento, a tomar por culo. El primero que la líe, aislamiento. Y luego los demás ya ven... No, de eso nada. Que nos están viendo más gente. Que le he dejado los canutillos a este hombre sin querer porque venía uno, tío. No sabía ni a lo que le daba. No, 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 pero espérate. Vamos a dejarnos la porra. Vamos a terminar de registrar la celda porque... le hemos devuelto solo por 10 pavos los canutillos que tenía ahí el tío. Nos la han liado, ¿eh? Hay alguien que se está pegando. ¿Ah, no? Oigo como pelea. Ah, es este de aquí arriba. Es un policía. ¿Qué le pasa a ese policía? ¿Ese es el que ha empezado la pelea?
No se puede hablar. ¿Le puedo dar yo al policía? Tú has empezado. Policía contra poli. Me ha dejado. Sí, sí. A ti no te puedo. Desde la pata. No puedo. A ver. Mira cómo me ha dejado, coño. Tenemos que ir a comprar. Ah, no, tenía yo una bebida por aquí, ¿no? A ver cómo era. En la J, ¿no? Inventario. Vaya mierda, esto no sube. Un momentito, antes de seguir registrando, lo siento mucho, pero necesito un. No jodas, no puedo comprar bebidas. Vale, el 2 lo hemos registrado, que era este. Tenemos que ir al 4. No la van a liar, vamos a morir en esta, verás. En cuanto venga alguien a pegarnos, la hemos liado porque nos jode vivos, ¿eh? A ver, vamos a seguir. Estamos muy jodidos. A ver si salimos de esta con vida. Y en cuanto salgamos, enganchamos algo de la máquina. Solo me está viendo un preso. Venga, vamos a asegurarlo, a ver qué nos dice. Vale, no nos dice nada, pues para mí. Bueno, para mí no. Asegurarlo, simplemente. No nos ha dicho nada. Así que... siguiente. Pediste la macata. En la número 8. Este tiene como una misión para nosotros. Pero de momento lo siento mucho, gafitas. Pero estamos bien jodidos. Amigo, ¿qué tienes aquí? Si me das el máximo, sí. Si no, no. 100 pavos. Es demasiado, pues te jodes, ni hablar. No me das la pasta. Lo siento. Y yo voy a seguir buscando, que algo más encontraremos. Se supone que ya está registrada, pero a mí no me toquen los huevos. Algo más tiene que haber por ahí. Vamos a seguir buscando. Qué raro, ¿no? Vaya. Asegurar. Vaya pelea que hemos tenido con el policía, tío. Vale, ahora nos queda el 14, que el 14 es este. A ver, amigo. Tú también me la vas a liar. Asegurar. No, por favor, no me lo quite. Si me das el máximo. Vale, pues entonces te jodes y te quedas sin ello. A ver, no, no, no. Tú todavía no te muevas, que hay que registrarlo todo bien. No lo veo, ¿eh? ¡Hijo de puta, que tengo que registrarlo! Chorrillo. Claro, y ahora tengo que meter yo ahí la mano con Tomeao, ¿no? Se dijo de puta. A ver, cuando termines, majo. Lo siento, pero sí, sacúdete las manos, sí. Será cerdo el tío. Vale, no hemos encontrado nada. Descansa, descansa, majo, porque madre mía. Tiempo libre, bien, por fin vamos a comprar una bebida o algo. ¿Dónde estaban las máquinas aquí? Que nos vamos a morir, tú. Que hemos tenido ahí una pelea terrible. Lo peor, que es que ha sido con un guardia, no ha sido con un... ¿Y aquí qué hay? Es lo mismo. Dos pavos, pero solo nos da 400. 400, 800. Y este nos da 1000. Vale, vamos a comprar 1000. Vamos a comprar 5, venga. 5 nos da el dinero, ¿no?
Vale. Ahora, vamos aquí. A la J era inventario. Aquí y beber. Vamos a bebernos dos. Vale, venga, por lo menos para estar... Disparos. Los dardos. Otra vez pesas. Yo creo que, aunque no me apetezca mucho, nos conviene hacer pesas. Vamos a ver. Otra vez. Siempre está ocupado, tío. Oh, de Firaken. Siempre está ocupado. No titú. Venga, otra vez, volvemos. Vamos a darle. Uno. Otro. Otro. Madre mía. Otro. Ay, no, no. Ahí, ahora, joder. Lo he hecho demasiado rápido. He empezado a subir la barra cuando todavía estaba en rojo. 24 veces que hay que hacer esto. Venga ya, hombre. No me jodas. Vamos, 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 vamos. Más. Joder, venga, 14 veces más. Joder, tío. Vamos. Se me cansan los dedos, Menos mal que entre medias, entre uno y otro, se puede descansar un poquito. Vamos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Vamos, 3. Joder. 2. 1. Venga, ahora sí. Vale. Ya nos podemos ir. Ve al bloque de celdas, escolta. Vale, al que hemos castigado antes hay que llevarlo para su celda. Vale, pues vamos. Bueno, vamos sumando resistencia cada vez más. Eso nos viene de lujo. Vamos. Bueno, lo que he dicho, la resistencia ya nos llega para ir desde el patio hasta aquí corriendo. A ver, majo, espérate, que no me fío de ti. Después de esto podrías cambiar de opinión. Vamos a ver. Un momentillo, voy a colocarme, gente. Voy a subir la pata aquí arriba. Y así me pongo un poco más cómodo. A ver. Si me das todo por completo. Vale, pues entonces. Eso no va a pasar. Que se joda. Será mierda. Pero si cuando me protejo, me da igual. Ay, Dios. ¿Qué pasa? Vámonos. Sígueme tú, cerdo. Y te la voy a devolver, no te preocupes. Ya ves que sí te la voy a devolver. En cuanto entres a la celda, te voy a dar una somadita de palos. You me haven't sacked another time at Tupana. Que te jodan. Dale. Hala. Que te jodan. Tomar por culo una buena paliza antes de quedarse ahí. A la verga. Si no quieres palizas, pórtate bien. Tampoco es tan difícil. Hijo, que no, aquí no tienes otra cosa que hacer. Así que, ¿qué más te da? Pórtate bien. ¿Qué tenemos que...? Ve al patio de la prisión. Ah, que tenemos que cuidar otra vez a todos. Vale. Voy yo primero. Vale. Los que estaban aquí están decentes. A ver, ahora los que entran. Tenemos poca vida, entre comillas. A ver. ¿Alguno la va a liar? Vamos a ponernos en este rinconcito que desde aquí los veo a todos. O a casi todos. Vale, no veo a nadie que esté haciendo nada raro, ¿no? Yo creo que no.
No sé, no veo a ninguno que está haciendo nada raro. Ingugumasanatan. Vale, ahí están todos. Vale, pero es que no están haciendo nada así malo. Bueno, pues momento recreo. Verás como alguno se lía hostias. Yo me quedo por aquí. Que aquí más o menos vemos a todos. Y si hay que reaccionar, vamos a tope. Habrá que lincharles a hostias en cuanto alguno haga algo que no debe. De momento no veo a nadie. Espérate, que antes había uno aquí que raspaba las... Vale, no. Pues no sé, se están portando demasiado bien, ¿no? Para ser una cárcel esto. Qué buenecitos son todos, ¿no? A que me pongo a hacer pesas. A ver, ¿qué pensabas? Digo, este viene para acá a darnos de hostias o algo. No sé, no veo a nadie haciendo nada malo. Estos están aquí, tan tranquilitos. Los de dentro de la cancha nunca juegan a baloncesto ni a nada, pero me sirve. Vale, vamos a intentar dejarlos el máximo de tiempo. Para que se supone que consigamos algo de respeto de los prisioneros hacia nosotros. Y así lo que conseguimos es que baje la probabilidad de que haya un motín. ¿Por qué no ve a nadie haciendo nada malo, tío? ¿Por qué nadie hace nada malo dentro de una cárcel en el patio? Vamos a ver. Antes sí, había uno que estaba aquí intentando abrir las rejas, pero... No veo a nadie que haga algo así. Tú que dices, vete por ahí. Nada, pues venga, rellenamos el porcentaje al completo y ya está, coño, por lo menos. Qué raro que nadie se pase de la raya, nadie se esté pegando. Vamos a dejar, vale, ya está, le dejamos el máximo de tiempo y así conseguimos. Ve a la sala de reuniones, vale, hemos pasado de día ya otra vez. Vámonos, venga. Otro día más completado, gente. Vamos, de momento vamos muy bien. Yo creo que sí. Vale, nivel 5. Tenemos ya 1300 pavos para la prisión. 30 pavos para nosotros, que bueno, tenemos 140, no mucho. El respeto de los guardias ha bajado. ¿Por qué? ¿Por la paliza que me he pegado con el guardia? O sea, no, no, los presos no se pegan, pero me pego yo con un guardia. Soy el mejor. Me pego con los compañeros en vez de pegar a los presos. Ve al bloque de celdas. Venga, pues empezamos otro día más, gente. A ver qué nos toca hacer en este día. Aparta. Joder, qué de pasillos, qué de cosas. La hostia, tío. Qué de puertas. ¿Qué pasa con este? ¿Qué ha pasado? Pero este era el que supuestamente le iban a subir la pena de cárcel por lo que había hecho, ¿no? O algo así. Ah, por intentar escaparse, creo que era este. No sabemos, ¿eh? Tenemos que registrar la celda para averiguar. ¿Quién de nosotros lo hará? ¿Cómo que no puedo hacerlo? Que sí, coño, que quiero hacerlo yo, pero es que las dos opciones me dice que no. Puedo hacerlo. Es que les ha faltado una coma ahí, los del juego, hostias.
Para que se lleven el cuerpo, vale. Pues, pobre hombre. Si lo único que te iban a hacer era subirte la condena, coño. Mubio. Vale, y ahora registramos la celda. Otra vez. Anda, mira. Joder, macho. Asegurar. Vamos a mirarlo todo bien. Fragmento de cuchillo, coger. Sí, pero antes vamos a dejar limpita la celda, no vaya a ser que le dejemos aquí algo al siguiente que venga. Pero vamos, pone habla con el guardia porque ya hemos encontrado el cuchillo, así que... Yo por si acaso, no vaya a ser que nos dejemos algo. Nada, vale. Hablar con el guardia y contarle que había un cuchillo debajo de la cama. Esta pieza de metal está rota, tal vez forme parte de un cuchillo. No. No fue un suicidio. En ese caso, el arma estaría tirada cerca de la víctima. Alguien debió matarlo por la noche y el guardia desaparecido podría estar involucrado. Así que tenemos que registrar todas las celdas, toda la prisión. Podemos acotar la búsqueda. Sugiero interrogar a Mason Jackson. Era un amigo cercano de nuestra víctima. También es fundamental hablar con el guardia que hacía turno en la sala de seguridad. Tal vez las cámaras hayan captado algo si no estaban dañadas o tapadas. Entiendo. Vale. Pero no olvides tus deberes. ¿Crees que me deberían...? Ah, no. ¿Me deberían? No, me darán una bonificación por ello. Vale. Habla con Mario Nelson y con... Mason Jackson. Hay que buscar aquí Mason Jackson. Es este. Espérate, vamos a cerrar, que no me fío yo de estos cerdos. Ah, que no se puede... Cuando estoy dentro no se puede cerrar. Ah, sí. Ciérrate, espérate. Estamos solos tú y yo, pero guárdate eso. ¿Ya has terminado? Vale, venga. Ahora podemos hablar. Joder. Ya, ni yo, pero cuenta. Chupapoya lo ha matado mientras dormía, que se jodan. Mi hombre no tuvo tiempo de devolverme mi parte. Es decir, mis galletas. Las galletas que te gustan. De eso quería hablar contigo. ¿Sabes quién podría haberlo matado? ¿Tenía algún enemigo? ¿Y quién no? Aquí todo el mundo tiene enemigos, incluso en su propia banda. Así que necesitas información, la información cuesta. Y no intentes sacármela por la fuerza, porque no lo conseguirás nada. ¿Cuánto quieres? No quiero dinero, pero ya mi chico está criando malvas. Puedes cubrir su deuda. De acuerdo. O sea que le tenemos que traer canutillos para que nos diga. Sí, guardamos uno. Así que mi amigo tenía muchos enemigos. Aquí eso no es nada raro, lógico. Pero con Trevor Shepherd y Kevin Lee fue una mierda, la verdad. Había algo personal entre ellos, así que el resto de la banda no se metía en sus asuntos. Ya sabes, el respeto y toda esa mierda. Como si alguien aquí tuviera una pizca de honor. Probablemente por eso el jefe no nos dejó vengar a nuestro hombre. Vale, pues ya por lo menos lo sabemos. Necesitamos esa información para atrapar al asesino. Podrás vengar a tu amigo. Y ahora tenemos que hablar con un policía, Mario Nelson. ¿Pero quién es Mario Nelson? Este no es. Ah, imagino que igualmente el policía tendrá en la parte de arriba como para hablar, igual que el preso este. Así que, cerdo. Vale, pues vamos a revisar un poquito los... Porque tenemos tiempo libre, se supone. Vamos a revisar. ¿Dónde coño está el tío? A ver. Sala de reuniones. Habitación de los guardias, para acá. Me tengo que ir leyendo los carteles, que si no, no sé dónde... Galería de tiro. Enfermería. Despacho, pero a ver.
Míralo, está aquí el cerdo. Cuenvica. Se supone que es este, ¿no? A ver, un momento. No, este se llama Alexander Davis y tenemos que hablar con Mario Nelson. Vale, o sea que no es aquí. Entonces, ¿dónde estará el Mario Nelson ese, tío? No, 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 yo quiero hablar. ¿Quién? Ah, pero espérate, ¿Mario Nelson no era el alcaide este? Despacho del alcaide. ¿Quién coño es Mario Nelson, tío? No sé qué hacer. ¿Esto para qué? Corredor de la muerte y entrada principal. Este tampoco es Mario Nelson. ¿Pero quién coño es Mario Nelson, gente? No sé ni dónde estoy yendo. Nada. ¿Qué coño estará? No es ninguno de estos, ¿no? Yo que pensaba, digo, lo encontraremos. La vida va a ti. ¿Pero quién coño es Mario Nelson, tío? Este tampoco. Pero vamos a ver. Seguridad. Cerdo. Aquí está el Mario Nelson de los huevos. Ya me lo imaginaba. Por desgracia, las cámaras de seguridad estaban estropeadas, así que no te puedo decir cómo se quitó la vida. A lo mejor este algo tiene que ver, ¿eh? Pero tengo una corazonada de quién ha podido romper las cámaras. Ethan Collins, un guardia, lleva una máscara, pero pude leer su nombre en su placa justo antes de romper la cámara. Pero entonces ese policía es gilipollas. Se pone una máscara pero lleva aquí una chapita que dice quién coño es. Pues entonces eres tonto, tío. Se lo comuniqué de inmediato. El alcaide intentó llamarle, pero no contesta. ¿Por qué no me sorprende? Pero no puedo ayudarte más. Vale, vamos a buscar en las celdas. ¿Dónde estaban las celdas, tío? Ya estoy perdido otra vez. Estamos dando tantas vueltas. ¡No! Para acá es el patio. Vale, vale, vale. Entonces estamos yendo bien, pero son estas puertas de aquí. ¡Claro! Kevin Lee, la número 13 y la número 1. Este caso lo tengo que resolver. Vamos. El 13... 16, tal, tal, tal. El 13 es este. A ver, antes de que se nos escape, que yo no me fío, cierra. Cierra, coño. Ah, busca en las celdas. Vale, vale, que yo pensaba que era hablar con él. Pues vamos a buscar. Yo, de aquí tenemos que sacar a un culpable. Así que... Vale, esto es legal, así que se lo dejamos. Otra cosa que es legal, también se lo dejamos. No, se pone a mear el cerdo. Cuando justo voy a buscar, se pone a mear el cacho cabrón. Esto sí, lo siento mucho, pero me lo llevo. Tabaquito. No nos estaba viendo nadie, nos lo podíamos haber llevado para nosotros. Pero bueno. Esto sí, asegurar también, no te jode. ¿Has dejado de mear? Joder, hijo. Ya puedo buscar. Dejar. Y la última. Pero y se pone a mear otra vez. ¿Cuántas veces vas a mear? Pues, okay. Ya hemos mirado todo lo que se podía mirar aquí. O sea que este no tiene pinta de que haya sido. Y esta era la 13. Vamos a la 1. La 1 está aquí. A ver, amigo, lo siento mucho. No quiero que te escapes. Vale.
Vale, aquí no hay nada en la almohada. Vamos a hacer el mismo recorrido que hemos hecho antes con el otro, pero con este. Hay que resolverlo. A ver quién ha podido ser el criminal. Muy criminal. Perfecto. Las cosas que son legales se las dejo, porque es que si son legales, ¿para qué se las voy a quitar? Bueno, se las podría quitar para comérmelas yo. Mira lo que hemos encontrado, amigo. Ya sabemos quién es. Por si acaso vamos a buscar toda la celda. Que no me fío yo. A ver, ¿me dejas, por favor? Que quiero revisar. Que se supone que ya... Y aquí, joder, pero la gente aquí en la celda... Bueno, claro, no tiene otra cosa que hacer, se tiran todo el día meando. Corre, ahora que no nos ve nadie. Esos canutillos nos los quedamos. Si es que somos unos guardias... Pelados. Y Trevor Shepherd, esta vez sí es el alcaide, ¿no? Oh, oh, ¿dónde voy? Creo que sí, que esta vez sí es el alcalde. Así que vamos a hablar con él. Joder, es que tenga que estar leyendo los cartelitos porque todavía no me lo conozco. Galería de tiro, enfermería. Esto. ¿Y quién? Ah, Trevor Shepherd. Es uno de los presos. Soy gilipollas. Estábamos en el sitio correcto antes. Hay que hablar con él para ver qué coño dice, ¿no? Imagino. De lo de, oye, que tienes un cuchillo aquí que coincide justo con el otro trozo que apareció en la celda del que mataste. He encontrado en tu celda el cuchillo que mató a Alberto. Eso es una basura. Yo no he matado a nadie. No me gustaba, es verdad, pero no he sido yo, ¿lo pillas? Alguien intenta inculparme. No tienes que darme explicaciones, quédate. Alguien está tratando de inculparme. Tengo que averiguar quién. Es hombre muerto. Esta vez sí hay que hablar con el alcaide este de los huevos, tío. Vamos a dar más vueltas que los de NASCAR, chico. A ver. Hemos dicho que era por aquí. Parta. Y era este de aquí. Vamos a explicarle lo que ha pasado. Averiguar quién es el asesino. Vale, creo que tiene noticias para mí. He encontrado pruebas contundentes que implican a Trevor Shepherd. ¿Estás seguro de que son suficientes? ¿Será suficiente para acusarlo? Hombre, no sé si son pruebas suficientes porque igualmente simplemente hemos encontrado el cuchillo en su celda. Bueno, creo que sí, vamos a darle. Déjalas aquí, se las entrega a la policía, redactaré un informe. Dependerá del juez qué hacer con Trevor Shepherd. Pero estoy seguro de que le caerá otra cadena perpetua. Pues ya, ¿qué más le da? Por eso lo hará. Tenemos que mantenerlo alejado del resto de prisioneros. A partir de ahora, Trevor Shepherd tiene prohibido salir de su celda. Vale, pues está hecho. ¿Puedo preguntar qué pasa con el guardia? Claro, a ver. El que destruyó las cámaras. Tengo que denunciarlo a la policía. No he sabido nada de él desde aquella noche. Probablemente estaba ayudando a Trevor Shepherd. Y ahora ha escapado. Tengo que denunciarlo a la policía. Pero, ¿otra vez? Me dice dos veces lo mismo, tío. Espera la decisión de tribunal. Vale, pues, ¿qué hacemos? Venga, vamos otra vez al gimnasio. Listo, mi tema. Si tú. ¿Y cómo coño? ¿Cómo se salía aquí? Al patio. Era por este. Ah, vale, vale. Era por aquí. Atravesando las celdas estas. Vale, vale. Venga, vamos a coger otro poquito más de resistencia. Que es que sigo diciendo que eso nos va a venir de lujo. Vale, no tenemos resistencia, pero que me da igual, que yo quiero hacer ejercicio.
desde la pata. A ver, calvo. A ver si me deja el sitio, ¿no? Para... O le meto una paliza, una de dos. Ah, vale. En cuanto ha escuchado lo de la... Joder, 26 veces, tío, que hay que hacer esto. ¿En serio? Vale. Venga, que tú puedes. Y la cosa es que esto nos viene bien para resistencia. Entonces, ¿cómo no lo voy a hacer? Vale, venga, vamos bien, de momento. Vamos, vamos, que nosotros podemos. Vamos, vamos. Venga. Un poquito más y nos quedan solo 10. Joder. Todo sea por tener resistencia a condiciones y poder actuar rápido. Somos policías y tenemos que estar en forma. No nos queda otra. 19. Venga, venga. 6 más, vamos, 6 más. Tenemos que estar tochos ya, ¿no? Para hacer 26 veces esto, hostias. A ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, una más, una más. Venga, otro 20 de resistencia, perfecto. Espera la decisión del tribunal y ve a buscar a los presos al bloque de celdas. Otra vez creo que nos vamos para el taller. Vamos, vamos, que encima lo bueno es que ahora tenemos resistencia. Por lo menos bastante. Vale, vale, vale. Perfecto. Elegimos, algunos se da de hostias, verás. A este es el que nos hemos dado de hostias antes, creo. Venga, vamos a elegir, como siempre. Este está castigado, así que... Tú, por agresivo. Tú eres neutral, así que me la sudas. Inofensivo tampoco. No, yo siempre, mejor los agresivos que trabajen. Ya tomamos culo. Aunque en realidad sería mejor llevarse a los inofensivos para que trabajen bastante y nos den más pasta, ¿no? Bueno, yo qué sé. Vamos a llevarnos a unos cuantos. Nada, neutral, neutral, neutral. Este neutral. Pues este, creo que era. El Barbitas. Y nos queda uno. Es que, pobre hombre, no nos vamos a llevar a alguien inofensivo, ¿no? Vale, tú, porque eres neutral y grande y te puedes defender. Así que ahora, seguidme. Vámonos. Vamos, vamos. Volvemos al taller. ¿Por qué le doy a ese si lo que quiero es ponerme la porra? ¡Vamos! ¡Venid todos ya! ¡Ya! A ver, venga. Tienen que entrar todos. ¿Qué les pasa? Fadista. Ah, vale, iba a decir. Venga, hijo, que tengo que coger las herramientas. Este, a lo mejor luego tenemos que hablar con él. A ver qué pasa. La verdad es que me da igual. Yo les estas herramientas siempre se las doy al azar. No sé si tiene algo que ver. El darle a uno una u otro otra. De momento no lo sé. Así que se las damos al azar y punto. Venga. Trabajando, trabajando. Este de aquí también. Nos está viendo un guardia. Iba a hablar con él, pero... Pero, tío, porque siempre se nos hostian. Enfermería, por favor. Vengan a por el individuo.
desmayado. Este está trabajando. Trabajando. Y este, ¿no te podías dar la vuelta un momentito? Que quiero hablar con este hombre. Vale, gracias. Y si hago así. Me ve igual, ¿no? Ah, no, mira, aquí no. Pero no. ¡Eh! Pero tío, ¿por qué se me desmayan todos? Joder, pero si es que nos quedamos sin gente, no ganamos pasta. Así como vamos a ganar pasta pa. Joder. Tú ya podías estar haciendo otra cosa, coño. ¡Uy, va! Que tú tintan a mate satin no bear. Le he metido con la porra al guardia, tú. Que yo digo, verás cómo viene detrás y nos. Lo siento, pero. Oh, come on. Es que. ¿Y tú no tienes nada que hacer, carapolla? A ver. Este ya no está trabajando. Ponte a trabajar o pasará. Vale. Venga. Ahí, a currar. Está currando todos. No me jodas. Qué hostia le metí al guardia, Te jodes por ser tan tonto. Que quiero hablar con este y no me dejas, joder. Ahora hablaré yo. Vamos a dejarles que hagan todo lo que puedan. Quedan 33 segundos. Aquí nos quedamos. 28 segundos y nos los llevamos ya a su sitio. Pero que nos den pasta, cualquier centimillo nos vale. Que luego así podemos ir mejorando las instalaciones. Por lo que me ha parecido ver, podemos mejorar los lavabos, las camas de los presos. No sé, hay bastantes cosas por hacer en este juego, así que. Venga, todos a reunirse, vamos. En filita. Venga, que ya estáis entrenados. Ah, no. Hay que hacerles que vengan, se lo tengo que decir yo. Vale, tú que estás aquí, vete dándome las herramientas. Siguiente. Contigo tengo que hablar yo. Pero cuando no haya nadie. Cuando no nos vea nadie, hablo con él. Y si puedo, lo hago ahora, escondiéndome detrás de él. Vale, vamos a registrarles. A ver, que lo que no quiero es que me vea el policía. Joder, tío, tienes que estar atento de todo. Ahí. Por si encontramos algo y me lo quiero quedar, pues me lo quedo, tío. Con este tengo. ¡Oh! Es que quería registrarle antes de hablar con él, tío. Es que la voy cagando todo el jodido rato. Que eres más tonto ninja de los ninjas chinos. Es un ninja chino. Toda la cara en morcillo. Vámonos. Venga, que no quiero perder el tiempo. Vámonos. Vale, aquí os espero. Caras de verga. Qué despacio que van, ¿no? Mira, mira, ahí aparecen ya, por fin, joder. Vale. Pues, venga, ¿qué hacemos? ¿Otra vez pesas? No, por favor, vamos a disparar un poco. No, por aquí no. Ya estaba yendo por donde no es. Vamos a disparar un poco, no me apetece otra vez pesas, chicos. Aunque lo de disparar se me da un poco mal, pero bueno. Así vamos cogiendo práctica. Vale, sí, lo de antes, pero.
Esta todavía no la podemos. Venga, pues vamos a ver si mejoramos esto. Venga. Vamos a punta, coño. Pasa por aquí. Vale. 4. Uy, me cago en la puta, tío. Vamos, coño. Nuevo registro. Puntos no, pero registro sí. Venga, a ver qué es lo que nos toca hacer ahora. Otra vez a registrar celdas. La número 2, majo. ¡No pesa! Venga, que sí, que ya nos conocemos el procedimiento, así que... Vamos, rapidito. Dejar. Vamos, sigue buscando. Que eso no pasa nada. También dejar, joder, macho. Intenta buscar todo. Si es bueno, déjaselo. Asegurar. No me ha dicho nada, así que me lo llevo. Bueno, no me lo llevo, lo aseguramos. Espérate, espérate. En cuanto se levante, yo no me he dado cuenta de que había pelea. En cuanto se levante, será castigado. Que viene. Pelea, pelea. Otro castigado, venga. Manda huevos, de verdad. Es de cara de ferentura, es de cara. Por de aislamiento. Ahora sí tengo a alguien que darle una paliza. Sí, sí. Vosotros, pero es que el que ha empezado la pelea parece que es ese, porque lo pone arriba. Y mongangung basa. Bandi pati kongogo. Maimo misen gara kasin ditala. Joder, ¿me van a dejar registrar la jodida celda, tío? ¡Anisa! Pero vamos a ver, gente. De poco pelo. ¿Qué? Lo que me faltaba ya, encima. Un incendio, pero ¿qué pasa? Y que se están pegando todos. Han quemado esto a posta que se están dando. Se están dando. Vamos, apágate ya, hijo. Que quiero darles de hostias a estos mierdas. ¿Dónde se están dando? Sí. ¿Pero qué coño pasa en esta jodida cárcel, tío? Todo el mundo es gilipollas. ¿O qué pasa? Pues otro castigado. Venga. Parecen niños pequeños. Ah, ahora castigado. Joder, macho. Y encima pone que la pelea la ha empezado él. ¿Sabes lo que te quiere decir? Y el otro guardia igual. Ay, yo me cago en la puta. ¿Por dónde íbamos? Ya ni me acuerdo. Esto. Vamos a buscar aquí. ¡Qué cabronazos, tío! Dejar. Beso. Ahora el siguiente, que es el 3, es este. A ver, sin que nos vea nadie. Días. Que se vaya este guardia y me dices lo que te pasa. Buen día. Arduruken. Oh, ken mia. Hay muchos ladrones. Aquí más en gira. Era un recuerdo de mi mujer. Tenía grabada la fecha de nuestra boda. Kuenbika. Es que por 20 pavos, pero venga, vale. Oh, Ken Miar. Tenemos una misión, pero antes tenemos otra.
cago en la puta, tío. Si me das todo. ¿Es demasiado para ti? Pues ni hablar. Que te jodas, tío. La hostia. Sí, sí, pero que voy a buscarlo todo igual. Y ahora encima tenemos que revisar las celdas de los otros también. No solo las que me piden los guardias, que sería mi misión de hoy. Que encima tengo que revisar a otros más por culpa de este gilipollas. Y tengo que encontrar un anillo. Ay, Dios. Vaya. Vaya, vaya. Vamos a ir a las 7. Vamos a hacer esto antes. ¿Cómo acaba ese tío? A las 7. Y si por cualquier cosa es mentira lo del anillo, al que metemos en la celda es al que nos lo ha dicho. Y que no se nos olvide al salir de la celda revisar también a los tíos, porque a lo mejor lo tienen encima. Vale. Este era el 7. Vale, pues vamos a la 10. 7, 8, 9, 10. Vamos a rebuscarle. Esto se lo dejamos. Vamos a ver si encontramos el anillo de los cojones del otro gilipollas y ya terminamos lo nuestro. Si encuentro algo, bien. Si no, pues mira, le damos la paliza al que nos ha hecho hacer todo esto. Y al tío ya le hemos buscado, así que... Vale, este era el 10. Ahora nos queda el 14. 13. Que te calles, coño. Voy a buscarte la celda. Vale, pero por si acaso, ya que estamos, vamos a revisarlo todo bien. Que yo no me fío de estos cerdos. Sí, ya que estamos y nos quedan por revisar otras dos celdas más. Que ya esto es la tarea diaria que tenemos nosotros, así que... ¿Quién era? Era este, vale. Pero sin que nos vea nadie. Vale, venga. Ahora nos queda la 9 y la 13. 6... 8, 9. Madre. Este hombre la pasa bastante mal, ¿eh? Vamos a revisar. Ya está, acabamos de empezar y ya tenemos. Bueno, si me das 100 pavos. Hostias, este tenía pasta. Pues mira, por 100 pavos que nos llevamos. Hay cosas que las voy a dejar pasar, pero solo que si nos dan el máximo. Si no, nada. Anda. Ah, ¿cuánto me vas a dar esta vez? Esta, te la voy a quitar igual, tú sabrás. ¿Es demasiado? Pues ni hablar, me lo quedo. Te jodes. Y espérate que voy a seguir buscando. Esto asegura también, chicos. Es que madre mía. Aquí tienen de todo.
por cierto, ahora que lo estoy pensando, llevo todo el rato con la cámara así, la podría haber bajado antes, pero bueno. Vale, pues esta ya está. Ahora nos quedan las 13. 11, 12 y 13 esta. Los pósters, da igual, ¿no? Mamá y papá pone ahí. Mira, otro, venga. No sé. Venga, que este me da un montón de pasta también. Madre, ya me he llevado 200 pavos. Pero cabrón, que te estoy revisando la celda. No te pongas a cagar cuando estoy yo aquí revisando la celda. Vale, esto se lo dejamos. Venga, pues mientras cagas yo voy mirando esto. Hijo puta, se sienta ahí en el patio. ¿Qué pasa? ¿Que tienes algo? Bueno, pues no te preocupes. Aquí, observándote cómo cagas. Mira, qué guay. ¿Se levantará? Quiero revisar el váter. Igualmente, me da igual, ¿eh? Vamos, vamos. Ah, no, que ya lo hemos revisado antes. Perfecto. Venga. Habla con el preso que ha sido enviado a aislamiento. Espérate. Le vamos a hablar desde lejos. ¿Qué paliza te vas a llevar en cuanto te metas en la celda de aislamiento? Te vas a cagar. Vamos, vamos. Vamos, pasa, pasa. Que te voy a esperar hasta yo dentro. Pasa, amigo. Ahí, 3, 2, 1, pin. Y encima en el suelo te voy a machacar, carapolla, calvo de mierda, cerdo. Hostia puta, te voy a reventar toda la puta cara. Ahora sí, te puedes quedar ahí tan tranquilo. Reventado te vas a quedar ahí. Vamos a cerrar. Perfecto. Yo por lo menos me he desahogado. Que dar para ir a la sala esta de los cojones. Que sí, que acabo con todo, hijo. Vale, siguiente día. Ay, me empieza a doler la espaldita. Ay. ¿Quién es Kenny Duncan? Ya estamos, tío. Salimos del vestuario, vale. ¿Esto qué? Vale, sala de registros, pero luego tenemos que buscar al tío este, al Kenny Duncan. Nuevo preso. Normal, se han ido muriendo. Y el camisas este. Ah, le hablo y lo primero que me dice es que te jodan. Sí, sí. Empiezas bien, majo. Joshua Jones. 1980-12. Todo esto parece que sí que coincide. Coincide. Caza furtiva, Joshua Jones. Vale, pues perfecto, parece que este está bien. Vamos a darle a aceptar. Vale, vamos a revisar. Nada más que se trae una lata, ¿sabes? ¡Ajá, amigo! Amigo, lo que hemos encontrado aquí. Me pican las manos. ¿Pero a mí qué coño me cuentas, cara verga? Vamos a registrarte. Vale. Las cosas del estante. Vale. Y... pin. Madre mía. A mí no me toca los huevos. Yo quiero hablar con el Kenny Duncan ese de los cojones, tío.
Le tiene que salir un iconito en la cabeza. Seguridad. Mario Nelson era este. ¿Quién es coño es Kenny Duncan? Ese de los cojones, tío. ¿Dónde coño estará? Aquí nunca hay nadie. Enfermería aquí, nada, ni leche, ni nada. Despacho. Ah, Kenny Duncan era este. Yo me cago en la leche. Kenny Duncan era el alcaide, joder. Tengo noticias para ti. El tribunal ha decidido que merece un castigo más severo. ¿Cuántos años más ha caído? Come on. What is him? La silla. Hostias. Pero eso no es todo. La fecha de ejecución es mañana y te ha tocado a ti cumplir sentencia. Que nos lo tenemos que cargar nosotros. ¿Qué cojones? Esto es una gran responsabilidad. No te preocupes, te irá bien. O sea que nos lo tenemos que cargar nosotros. De todas formas, no voy a aceptar un no por respuesta. Oh, come on. Me alegro de que estés de acuerdo. O sea, a ver, lo primero, nos han hecho registrar las celdas, hacer toda la movida esta. Y supuestamente hemos llegado a la conclusión de que era este tío. Pero, ¿y si no era? ¿Y alguien le ha puesto el cuchillo ahí? O sea, nos lo vamos a cargar sin saber exactamente si ha sido él. Me parece un poco extraño, pero venga. Vamos a reparar un arma y seguimos con lo nuestro y a ver qué pasa al día siguiente. Vale, venga, desmontar cositas. Vamos a limpiar primero. ¿Y esto? Tecla D. A. S. D. A. W. S. D. A. S, 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 W. No he entendido nada. Yo he tocado las teclas que más o menos ponía ahí. No sé, yo le voy dando por todos los lados por donde puedo. Vale, ahora trapito. Vale, a la locura, toma trapito. Toma trapito. Toma mi, toma. Hola. Vale, venga, vamos a limpiar la siguiente. Pañuelito, ¿no? Sí, sabía yo. Vamos, limpia, limpia. Vamos, como los chorros del oro, déjalo. Nos queda el cargador y la mira. Venga, pues otro poquito. Vale, vamos a girarlo. Qué buenos somos, macho. Vamos a dejar la metralleta esta impecable. A ver, gira. Vale. Y nos queda la mira esta, venga. Un poquito de agilidad, juego de los huevos. Aquí hay una manchita. A ver si me deja girar. Ahí está, aquí hay otra mancha. Mientras está limpiando la mancha no me deja girar. Ah, mira, y aquí hay otra. Vale, pues me sirve. A montar, a montar, a montar y a montar, venga. Pues un arma limpia. A la siguiente podemos pegar tiros con esta, creo. No jodas, esto que hay que hacer.
Los presos que esperan por su turno para ducharse tienen diferentes niveles de paciencia según su carácter, agresivo, neutral o pacífico. Los agresivos son los que tienen menos paciencia, así que nómbralos en primer lugar. Acércate al cubo de las toallas limpias para entregárselas al preso. Sin ellas no entrarán a la ducha. Entrega al recluso seleccionado una toalla limpia. Se meterá en la cabina libre más cercana. Si todas las cabinas están ocupadas, tendrás que esperar con el reparto de toallas. Vale, pues venga, a ver, vamos a empezar. ¿Quién es el más agresivo aquí? ¡Espera, mira! Venga. Vamos, chico. Madre mía. Vamos. Cuando un preso se canse de esperar, no se dará la ducha de ese día y tendrás menos posibilidad de conseguir una bonificación mayor. A veces, algún preso aburrido puede atacar a alguien, entonces habrá que apaciguarlo. Pero si a este le he dado la toalla, ¿dónde va? Se va sin toalla. Trece, doce, once... Vale, o sea que hay que esperar encima. ¿Y a estos entonces cómo lo hago? ¿Le puedo dar toalla igual? No hay cabinas libres, ¿ves? Se nos va a pirar. Cuando el preso se haya duchado, tienes que recogerle la toalla sucia. Vale, pues vamos. No lo entiendo. Vamos, que se nos están yendo, tío. Vale. No puedo recogerlos, joder. Tengo que ir de uno en uno. O sea, es que... yo no entiendo. A ver, ¿me la quieres dar, carapolla? Y otro, venga, siguiente. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, venga. Uno. Dos. Vamos, hijo, ¿se la quieres dar? ¿Y cuál está más tonto? Tú, venga. Claro, pero si solo tenemos tres duchas. Y a uno le queda... estos, por ejemplo, se van a pirar, ¿no? Digo yo. No nos va a dar tiempo. Al que menos le quedan 11 segundos. Y este está subiendo muy rápido. Venga, venga, venga. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, dame toalla, dame toalla. Dame toalla, que se nos van a cansar los otros. Vamos, 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 que se nos cansan. Vamos de excursión. Vale, se están dando de hostias, tío. Joder, qué puto lío. Vamos, toallas. Toallas, toallas. Ahora vais a pasar los últimos. ¿Por qué? Porque me salen los huevos. Porque sois tontos y habéis perdido vuestro turno. Te jode. Madre mía. Esto es un estrés, ¿no? Trabajar aquí con esta gente. Vale, por 17 segundos hasta que termine ese. Y estos, más de uno. 8, 14 y 14. Venga, este va a salir rápido, así que cogemos la toalla, la dejamos y le damos a otro rapidito. Venga, 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 venga. Dame la toalla. Vamos, vamos. Estos se me están cansando, tú. Quita, coño, pero que yo no quiero cerrar la puta puerta, que me des... No me puede dar la puta toalla de una. Es que me cago en la puta, tío. Uf, me ponen nervioso, te lo juro. Y hay uno esperando. Es que eres tonto. No podían pasar ellos y dejarlas aquí. No, tengo que ir yo a recogérselo. Hostias, espera, que hay uno esperando. Vamos, tenemos dos duchas libres. Vamos. Joder, con abrir la puertecita y cerrarla. Vamos, que se nos cabrea este tú. Vamos. ¿Qué tarea no completada? Si me ponía que habíamos, se habían duchado 12 de 12.
pues que os jodan. Anda la mierda. Mira, otro paquete para entregar de esos paquetes rápidos. Vamos a hacerlo. ¿Cómo era? Era como por aquí, ¿no? Era aquí sala de registro. Aquí y aquí. Vale. Listo, Mitma. Si tú. Desde la pata. Ah, que es que yo pensaba que este era el de la caja. Como me ha salido por ahí, tío. Hay algunas cositas de este juego que no termino de comprender, pero bueno. No sé, había alguien con una caja por aquí, pero que te jodan. Vámonos a disparar la metralleta esa nueva. Confirmar y este. Ahí, ahí, ahí. Vamos a probar. Vamos, vamos. 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 Joder, qué manco que soy, tío. Y no le he dado. Qué bien. Vamos. Hostias. Pum. Vamos, vamos. Qué manco que soy, tío. Con el ratón es que se me da fatal. Vale, bueno. Algo es algo. Confirmar. Vale, sala de registro de paquetes. Vamos a registrar. Suena mal, ¿no? Sala de registro de paquetes. Mira, ¿qué paquete? ¿Perdón? Hostias, cuatro cajitas, casi nada. Venga, vamos a mirarlo todo así en plan rapidito. Vale, aquí no hay nada. Aquí sí hay. Esto lo aseguramos. Otra, pero cuánto. Pero, vamos a ver. O sea, ¿cuántas cosas están intentando pasar? Vale, vale, vale. Está todo verde, todo verde. Venga, vamos. Siguiente caja que hay muchas. Joder. Chequeado. Vamos, venga. Uno, pim, pam, pum, pum. Y venga, a ver. Sorpresita, no. Sorpresita, no. Sorpresita, tampoco. Sorpresita, tampoco. Bueno, vamos a hacerlo así rapidito porque, claro. Ah, no, me había parecido ver algo. Vale, venga, siguiente caja. Llevamos dos cajas. Y nos quedan otras dos. Chocolate. Amigo, mira lo que haya por aquí. Este sí, nos lo cogemos. Hala. Que como estamos aquí solos y no nos ve nadie, aquí sí podemos hacer un poco de chanchu. Amigo, asegurar. Vale. Aquí está todo revisado. Pim, pim, pim y pim. Perfecto. Venga, seguimos revisando. Aquí nada. Por lo menos ya vamos agilizando un poco la cosa. Que ya vamos... Joder. Asegurar. Vamos agilizando la cosa porque ya sabemos más o menos dónde pueden venir las cosas y todo eso. Así que... aquí había algo. Algo que se nos ha saltado. ¿Qué hay? ¿Vosotros veis algo? Ah, en el tapón. Joder, chico. Pero vamos a ver. Y, oh, vale, iba a decir cómo clico yo eso, si estaba clicando todo el rato. Venga, vale. Joder, machacho. Tiempo libre. Pues vamos a hacer pesas. Esta vez sí, porque nos pilla aquí al lado. Y conseguimos un poco más de resistencia, que eso siempre nos viene bien. Otra vez. ¿Por qué siempre que vengo a hacer pesas siempre hay un gilipollas que se tiene que sentar? Aprovecho. Ay, estiro un poquito la espalda.
Venga. Hostias, esta vez hay que hacer 28. Y para llegar al máximo, ¿cuántas habrá que hacer? Joder. Verdad que este ejercicio tampoco me gusta mucho. Podrían haber puesto a un minijuego para conseguir la resistencia, pero es que estar aquí así con las flechitas todo el rato y cada vez más, es en plan, no sé. Hay muchos métodos para haber hecho esto, pero bueno. Está así el juego, pues así es. No hay más. Vale. Venga, que ya nos quedan 10, nada más. Joder. Madre mía, tío. Madre mía, la que hay que liar. Vamos. Por fin. ¿Qué nos queda por hacer? Ve al patio de prisión, pues si estoy ya. Vale. Pues nada. Vamos a revisar un poquito. Que no hagan el capullo. Lo bueno, a mí el rinconcito que me ha gustado ha sido este, para vigilar el patio. Porque aquí haces así y más o menos se ve todo, ¿no? Mantén el orden. Sí, sí. En ello voy. Un momentillo, gente, que ya que estoy, mientras que no haya que hacer nada. Ahí tenemos un tío para hacer como una especie de trato, pero de momento no... A ver, un momento, gente. Una polla. Vale. Hemos racionado a tiempo. Así, sí, tú levántate, que mientras. Pues a la celda de aislamiento, por ser el primero. Que se joda. A ver, vamos a prepararnos la porra, que yo ya no me fío. No parece que haya nadie haciendo nada raro. Hijo puta, mira cómo venía a pegarnos, el cabrón. A ver, un momentillo, a ver si consigo. Me cago con la puta, tío. No veo nada raro. Vale, pues vamos a dejarle el mayor tiempo posible a los presos para coger como un poco de confianza con ellos también, un poco de reputación. Y a la vez pues estamos atentos un poquito a ver si hacen algo malo. Un 1,10% llevamos. Vale, no veo a nadie. En la prueba que hice yo, hubo uno de los presos en el patio que se puso a mear. Pero desde que hemos empezado esta partida nueva, yo no he visto a nadie que se ponga a mear en las paredes. No sé, no tengo ni idea. ¡Anda, Ylenix! Bienvenida, ¿qué tal estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? A ver. Vale, pues de momento yo creo que no hay ninguno comportándose mal. Mientras que no se pongan a mear las paredes ni cosas así, vamos bien. Vamos a dejarle el máximo tiempo posible porque es que si no... A ver, para que luego se porten mejor. Vale.
No hay ninguno trapicheando, ni meando paredes. Vale, tenemos que ir al bloque de celdas. Tanto tiempo, ¿qué tal todo? Pues bien, aquí que he decidido volver otra vez. Después de 8 meses que llevo sin hacer directos ni nada. Ayer decidí volver a ponerme. Y nada, pues llevo un par de días streameando por la mañana. Espero que sea muy de seguido, muchas horas y mucho tiempo. ¿Y tú qué tal? ¿Va todo bien? ¿Cómo va el tema de los juegos y todo eso? Vale, teníamos que enganchar a este y llevárnoslo a aislamiento. ¿Me pegará? No, no me pega, ¿no? ¿Está viniendo a pegarme? Yo creo que sí, ¿no? ¡Sí! ¡Que viene a pegarme tú! ¡Que te jodas! Y es que ahora te voy a linchar otra vez ahí dentro. ¡Vamos! Me alegro de que vuelvas al rodeo. Pues muchas gracias. Estamos aquí y con más fuerza que nunca. Ahora, vamos poquito a poco, como siempre he dicho, y ya está. No, no hay más. Pero me encantaría conseguir algo con el tema de los streams. Porque a mí me encanta jugar a los juegos, me divierte un montón. Y, oye, no estaría nada mal. Ahora, que sé que lleva tiempo, pues sí. ¡Hala, que te jodan! Ahora vuelves. ¡Hala! No, una buena paliza antes de mí mismo. Vale, pues nada. Ve a la sala de reuniones. Ah, vale. O sea, que ya hemos acabado el día. Ahora. Viene lo que pone ahí a un lado, que bueno, con la cámara vosotros no lo veis, pero pone espera al día de la ejecución. Nos iba a tocar a nosotros. Así que bueno, vamos a mirar a ver. Me peleé con el programador y él quedó a medias y estoy trabajando por las noches en residencias, recién me despierto. Joder. Bueno, pero siempre está bien no parar de hacer cosas. Todo lo que hagas es para avanzar, así que bueno, me alegro, que bueno, por lo menos. Aunque no sea exactamente lo que a ti te gusta, pero bueno, aún así al final terminarás tirando para adelante. Venga, vamos a hablar con este. Y vamos a ver el siguiente día. A ver, viene el día de lo de la ejecución. Sigo diciendo, no sabemos ni siquiera si era esta persona exactamente. Hemos encontrado su cuchillo en su celda, pero eso tampoco quiere decir que haya sido él. Y al final el juez ha decidido pena de muerte. Y lo peor, que encima nos toca cargárnoslo a nosotros. Pues sí, los diseños se me daba bien. Y ya diseño varios canales de Twitch. Claro, igualmente tú entre medias intentas buscar tus cositas y hacer algo de lo que te mola. Haces bien igual. Que entre medias toca trabajar en otras cosas, pues sí, lógicamente. Pero bueno, entre medias, como en plan hobby, pues ves probando y si te van saliendo cositas, pues de puta madre. Y al final siempre se llega a algo, aunque sea poco a poco. Venga, pues vamos a pasar de día. Y nos vamos a ver la ejecución, cómo se hace esto, tío. Vaya, tienes una tarea muy seria por delante. Debes ejecutar a un preso que ha llegado recientemente a tu centro. Los presos condenados a muerte están recluidos en un bloque distinto. Vaya tarea que nos ha tocado, tío. No me jodas. Vale, ¿qué está aquí? ¿Aquí? No, aquí no. Vale, habrá que ir por aquí, ¿no? Digo yo. Vale. Madre mía. Acércate al preso e infórmale de que ha llegado su hora. Madre mía, es que tú imagínate, esto es la realidad. Por muy malo que sea el tío, o por muy joputa que haya sido, el tener que acercarte y decirle, macho, ¿es tu último momento o venga, vámonos? Uf. Y encima tener que hacerlo tú, peor aún, tío. Venga, a ver, vamos a hablar con él, ven conmigo. Hostia, se oye burullo ahí fuera, ¿eh? Nos están esperando todos, ¿eh? ¿Pero a nosotros o al preso? Sí, ya hay mucho, vámonos. Lo siento mucho, amigo. Espero que te hayas despedido. Vamos, tira para adelante. Me quiero cerrar, joder. Venga, a ver, por aquí.
Joder, macho, es que tú imagínate hacer esto de verdad. Quitarle la vida a alguien y sigo diciendo, por muy malo que sea, hay veces que, uff. Vale. A ver, lo siento mucho, majo, pero te la has ganado tú a pulso. Vale, tenemos que coger la esponjita, mojarla y ponérsela en la cabeza. Habla con el preso y pregúntale su última voluntad. Joder, ¿tus últimas palabras? Sí. Sé lo que está pasando aquí. En esta cloaca. Te diría lo que está pasando, pero tengo una familia de la que preocuparme. Así que depende de ti. Ocúpate de ello. Y un último consejo, no te metas. ¿Estas son tus últimas palabras? Empecemos. Ha llegado la hora de activar el panel acerca de madre mía, tío. Acércate a él y actívalo arrastrando los dos fusibles rojos hacia arriba. Vale, los fusibles rojos son estos. Usar. No, pero ¿qué haces? Esto y esto. Esto es el 1. El 2. Pone subir todas las palanquitas. 1, 2, 3 y 4. El tercero, esto, moverlo a 2000. El cuarto, a 4A. Ahí, 4A. Y llegó el momento. Venga, hombre, lo siento mucho, pero es mi trabajo. Llama al personal de la morgue para que se lleven el cuerpo. Pues nada. Lo siento mucho, aquí ha terminado tu vida. Nos lo hemos cargado, pero bien, ¿eh? A ver, vamos a coger la porra, que los de fuera están muy alterados. Para dejar de chillar, ahí, eso. ¡Hala! Cada uno a su bola, que ya está hecho. ¿Cómo le gusta la juerga, macho? ¿Cómo le gusta la juerga a esta gente? Vale, vamos a... volvemos a disparar un poquito, yo creo. Y así seguimos un poco, a ver. Joder, qué de puerta. Venga, vamos a disparar otro poquito. Que si no lo de la resistencia, mal vamos. ¿Y el rifle? Hasta nivel 8 nada, venga, vamos a volver con esto. Vamos. Vale. Uy, 3, 2, 1, pum. Vale, este va a parar allí, así que este, este, y por aquí, que va muy rápido. No le doy. Hijo puta. Vale, y aquí. Vale, 1, 2, allí solo uno, y aquí solo uno. Vale. Pues nada, nos ha tocado ejecutar al jodido tío este. Madre mía. Limpiar espacios, bueno, nos toca limpiar otra vez. Pero ¿por qué nos toca a nosotros? ¿No puede ser limpia la gente y ya está? Pues nada, a limpiar. Madre mía, venga. Pues nada, o sea, funcionario de prisiones, pero nos toca limpiar. Perfecto. A ver, que yo no digo que no, pero... aquí, ¿qué falta? ¿Qué falta aquí? Ah, esta mesa, joder, ya decía yo, digo que nos falta. Vale, esto y la silla, digo yo. Madre mía. Ahora sí. Ya se atacha a enfermería, así que ahora vamos aquí. ¿Cómo podemos ir aquí lo más rápido posible? Vaya vueltas que nos hace dar esto. Desde la pata. Vestuario. Vale. Cierra, que si no... Venga. A ver, a limpiar las huellecitas. Vamos a limpiar esto también. Vale, pues de lujo. Vaya servicio, ¿eh? ¿Quién se esperaría esto de un guardia de seguridad? Y ahora tenemos que ir al bloque de celdas B. Espérate, era por aquí, ¿no?
vamos bien. Joder, a tomar por culo que nos toca ir, macho. Vale, estoy viendo ya lo primero que hay que limpiar. Vamos a quitárnoslo porque... A ver, más. Pero si hay charcos de sangre y todo. Esto, alguno que ha tenido ahí que se le ha soltado un poquito el esfínter. Lo que viene siendo... ¿Y tú qué has hecho? Para hacer esto, hijo mío. No me jodas. ¿Qué más? Por aquí. Ahí, quita, escalera, coño. Y el tío, mira, con un charco de sangre en el suelo, pero el tío ahí tan ajustito, tumbado en su cama. Qué bien, ¿no? Mira, bostezo encima. Ay, Dios. A ver. Este se ha cagado aquí. Muy bien. Y nos toca limpiarlo a nosotros. Perfecto. Qué bonito. Y... aquí. Y este se ha cargado a alguien, ha pisado la sangre y ya está dando paseo por toda la celda para joder, para ensuciarlo todo, di que sí. ¿Qué nos queda? Cogemos el estropajito y aquí uno. Lo siento que estén meando, pero yo tengo que limpiar. Vale. Hala, sigue meando, te dejo ahí a gustito, majo. No tenías otro momento para mear. Y aquí, en esta celda también. Ah, no, es en esta. Vale, pues nada, yo creo que a ver qué nos ponen ahora ya. Vale. Perfecto, ahora vamos a cerrarle la celda a este. Y lo de... Sí. Hay un incendio. Vamos, un incendio. Hay que sofocarlo como sea. ¿Pero dónde es? ¿Dónde? Ah, es en el patio. Sí, es en el patio, joder. Cacho de vuelta que tengo que dar. Y encima la resistencia no me llega. Y... Vamos. Es que no tengo resistencia ya. Vamos. Que te vas a quemar tú. ¿Qué haces ahí? El tío encima del fuego y le suda los cojones. Oh, the video, Ken. Joder, qué nervios me ha puesto. Digo, verás. Tengo que admitir que lo estás haciendo muy bien. Sigue así, cambio. Pues vale, pues entonces ya que estamos aquí, vamos a hacer una apuesta con este. Sí, quiero jugar, sí. Lo decía en serio, pienso en la apuesta. Levantar la barra a tiempo. ¿Cuáles son las condiciones? Bien, mis compañeros y yo creemos que puedas apretar la barra 15 veces en 60 segundos. Yo creo que sí que puedo. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Ahí, ahí, háblame de pasta. 50 pavos. Vamos. Ya ves que sí puedo. Una, dos. Vamos. Tres. Vamos. Que he apostado dinero encima, no te jodes. Una polla. Estamos totochos. Esto lo ganamos. Vamos. Seis. ¿Nos da tiempo? Yo creo que no. 38 segundos. Vamos. No sé si me da tiempo, ¿eh? Vamos. 30 segundos. Vamos. No me da tiempo, yo creo. Vamos. No da tiempo, 25 segundos. Vamos. 20. Vamos. Sí, nos da tiempo, sí. Vamos, otra más. 15 segundos. Nos ha dado tiempo. Anda, nos hemos llevado 50 pavos. Y resistencia ya, por lo que veo abajo, no puedo subir más. Vale. ¿Qué nos queda? Ve a la sala del circuito cerrado de televisión. A ver qué nos toca hacer ahora. Vale. Ahora te toca trabajar en la sala de vigilancia. Para empezar, interactúa con la pantalla. Vale. Tienes acceso a todas las cámaras de seguridad de la prisión. Para cambiar la vista de la cámara, pulsa las flechas de izquierda a derecha.
Para cambiar la sala que quieres vigilar, abre el mapa por defecto. Mantente atento a los comportamientos sospechosos. Para informar sobre un recluso, busca un guardia más cercano al incidente. Marca al guardia y selecciona al preso sospechoso. A continuación, denúncialo usando el menú de rueda. Si la cámara está marcada en rojo en el mapa, significa que está dañada. Aún así, puede seguir transmitiendo vídeo. Es mejor que lo compruebes porque el responsable de los daños podría estar en la zona. Recuerda que los presos pueden... ¿Pueden qué? Recuerda que los presos pueden... ¿Ah? ¿Ah? Pues eso, recuérdalo. ¿Ah? Joder, macho, qué bien se explica. Vale, nos metemos en las cámaras. ¿Y ahora? Vale, aquí no veo nada raro. Ah, vale, que podemos ir cambiando aquí. Vale, aquí una, aquí otra, nada. No veo nada raro por ningún lado. Pues no veo nada raro. A ver, vamos a cambiar. Vale, aquí están todos trabajando. No veo nada raro tampoco. ¿Qué está pasando aquí? Ey, ¿cómo denuncio yo esto? Hostia, ¿cómo le digo yo al guardia este? Joder, la he cagado. ¿Dónde era? Era aquí. Joder, que la cambio todo el rato sin querer. No, para abajo. A este. Atacar. Copy. ¿Viene alguien? Vamos, vamos, vamos. Necesitamos que venga alguien, que esté. Está jodiendo la cámara. ¿Hola? ¿Alguien puede hacer algo? Copy. Reprimenda o atacar. Roger. ¿Pero va a venir alguien o qué pasa? Ah, vale, sí, ya ha venido alguien. Pues no me he dado ni cuenta. Vale. O sea que podemos seguir mirando. Vamos, que simplemente la cámara está jodida, ¿no? Eso es lo único que nos marca, ¿no? Porque ya aquí no... Vale, pues no veo nada raro. De momento. Pone que tenemos que aguantar un minuto y 30 segundos o algo así mirando las cámaras. Y esta simplemente que está jodida. O sea, no podemos hacer otra cosa. Nada, todas estas cámaras las hemos mirado antes ya. Y esta. Esta ya. Y curación. Es que vaya movidas, ¿eh? Espera, a ver, hijo. Vale, o sea que es que hay que señalar a los dos. Primero a uno, luego a otro y encima luego darle una orden. Tío. Roger.
qué no le curas? Vale, me sirve, por lo menos tarea completada. Anda, mira, podemos arreglar la cámara que han jodido, por lo que veo. Pues sí, lo suyo es que se mantenga arregladita, ¿no? Ahora, ¿cómo se arregla? Pues no lo sé, vamos a mirar. ¡Ey! ¿Qué cojones hay que hacer aquí, tío? Usar, rotar objeto, dejar objeto. Ah, vale. Joder, que hay que desarmarla y todo. Ejemplo, reparar. A ver, qué más. Por ejemplo, esto. Reparar. A ver, vamos a repararlo todo, ¿no? Lo que esté jodido, porque es que si no, que vamos a dejar la cámara aquí. Esto, reparar. ¿Qué nos queda por aquí? ¿Dónde está? Esto, reparar. Esto, reparar. Y algo por aquí detrás también, reparar. Vale, pues vale, pues ya está, ya lo hemos reparado. Perfecto. Ve al bloque de celdas y recuento los turnos. Vamos a ello. Vamos. A ver. Coño, me estaba vibrando el móvil otra vez. Venga, a ver, recuento. Vamos a pasar. Y como siempre, a lo último ya vemos a ver los que están dando paseitos. A los que están decentemente, que se puedan meter para adentro. Vale. ¿Y a esto no le puedo contar? No, vale. Pues nada, vamos a hablar con él, a ver. Que sí. Digo, ¿por qué se me ha quitado la conversación? Tío, porque siempre hay alguno que se tiene que revolucionar. Levanta. Vamos, que te toca decidir a ver qué hago contigo. Pues aislamiento, así tengo otro para darle una paliza antes de... El policía dando palizas, a ver tú, majo. ¿Por qué? Irás a tu celda, las buenas o las malas. Puedes empezar con: lo siento, voy a mi celda, voy a ser un buen chico ahora y entre nosotros hoy tienes muy buen aspecto. Venga, por fin, hijo. ¿Qué nos queda? Espérate, antes de nada vamos a los que ya están en su este. Quita, escalera de mierda. Vale, y nos queda solo este, que vamos a ver, vamos a sacar la porra por si acaso, yo no me fío. ¿Tú? ¿Ya es la hora? Sí, bajo. Vuelvo a tu celda ahora, vamos. Cara huevo, si es que... Si tienes que ir igualmente, ¿por qué tienes que estar tocando los cojones? Vale, vamos a cerrar las celdas. Ahora, con el preso que hay que llevarlo a aislamiento. Antes vamos a sacar la porra, que yo ya no me fío de ninguno. Eso es de tu castigo, venga. ¿Ves cómo se ponía roto? Lo sabía yo. Ahora, después de ponerte tonto, vámonos, tío. ¿Qué te cuesta? Y es que te vas a llevar otra paliza. Ni me has tocado, pero es que te vas a llevar otra paliza, vamos.
Aquí, justo. Entra aquí, que voy a entrar contigo. Ahí, al baño. Vamos. Ahí. Toma. 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 Que te jodan. Ahora sí te puedes dormir. Hala, que descanses. Que te jodan, gilipollas. Ve a la sala de reuniones. Vale. Y ya está. Vamos a pasar de día. Los guardias de prisión me respetan ya un 100%. Eso está bien. Pero ahora, lo que tenemos que conseguir que nos respeten un poco más son los presos, por lo que veo. Joder, qué de puertas, macho. Vale. Vendo mi tata tustu. Bueno, pues nada, gente. Un momentillo, a ver. Un momentillo, voy a hacer un par de cosas. A ver. Va el ordenador un poquito. Un poquito tronchis, la verdad. Pero bueno. Pues nada, gente. Por hoy se ha acabado. Llevamos ya 4 horas por aquí. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado. Yo me he divertido un montón. Y nada, pues mañana más. Mañana pasado y al otro estaremos. Así que como siempre, y Lennix, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Espero que te vaya todo bien. Y nada, pues nada, gente, nos vemos a la próxima. Un saludito, chao, chao.